¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya saqué el mute. Está todo bien. Hace tiempo que no nos olvidamos de sacar el mute, ¿cierto? Bueno, espero que tengan una buena noche y que la complementen con el programa de hoy. Bienvenidos a Cancha Rival. Programa ya post amistosos. Ya, felizmente se acabaron los amistosos. Y aunque todavía no vamos a entrar de lleno a la liga local, que empieza mañana, el reinicio, sí vamos a revisar un poco lo que ha dicho Fossati, que luego del partido de ayer, del triunfo de la selección peruana por 4-1 sobre República Dominicana y el triunfo sobre Nicaragua por 2-0, ha rayado la cancha y ha dejado claro cuál es su propósito futuro, que coincide en gran parte, no se olviden de los likes, antes que nada, los likes, que coincide en buena parte con lo que hemos comentado acá. Lo que hemos visto en estos dos partidos ha sido un casting. No todos se van a quedar, porque hay que abrir campo para los que van a, para los que van a venir. Y los que van a venir son un poco, aunque la gente le moleste, son más de lo mismo. Son los que ya estamos acostumbrados a ver y que en muchos casos no estuvieron en esta convocatoria por diferentes motivos que ahora vamos a pasar a revisar. Básicamente hay 7 jugadores que tienen grandes posibilidades de volver. Pero antes de ver quiénes son esos 7 jugadores, escuchemos de la propia boca de Jorge Fossati qué cosa es lo que ha dicho respecto a lo que se viene en cuanto a convocatoria. Más allá de buscar un equipo titular, y la verdad es que creo que podemos decir que me lo están poniendo difícil los que vinieron. Hay varios que no vinieron y que pueden llegar a venir. Como siempre dije, la lista es abierta. Uh-huh. Tanto que cuando digo vinieron, por ahí enseguida imaginamos que los de afuera, no, tanto jugadores de afuera como jugadores de acá. Y para la próxima seguramente voy a tener que reducir el plantel. Uh-huh. Lo cual ya desde ahora me está causando cierta pena, porque les puedo asegurar, con lo que vieron y con lo que no vieron,
tanto en los entrenamientos como en la convivencia, cada uno de los 29 demostró que... El grupo es lindo. Que no quería, que quería evitar de cualquier manera no ser convocado en una próxima vez. O sea, demostraron su compromiso, su amor por la camiseta de Perú y las ganas que tenían de venir a representarla. Termino diciendo, antes que me olvide, que estoy muy satisfecho porque en este periodo me pone feliz de que los partidos terminen con la alegría de la gente, primero por lo que estaba diciendo Jesús, que bueno, hoy no sé la cantidad de público que habría, pero calculo que... Bueno, básicamente ya hemos escuchado lo principal. Hay jugadores que no están en esta convocatoria de afuera y de adentro, ¿no? Y esos jugadores van a estar en la convocatoria final. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 29 jugadores que ha convocado para esto, para estos dos partidos, que han sido simplemente como pegarle a un punching ball o a una pera loca, ¿no? Que solamente le pegas, no hay ninguna posibilidad que te devuelva los golpes. Esto lo ha hecho expresamente para poder probar todo lo que ha querido, y a partir de ahora, de todos esos 29 jugadores, él se va a quedar para la lista final solamente con los que vio mejor y con los que, sin haberlos visto bien, tienen los galones como para quedarse en la selección, así no hayan lucido a un gran nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, Advíncula no es que en el momento que le tocó jugar haya hecho un gran partido, pero Advíncula, por los galones que tiene, va a estar, que me parece lógico que esté, porque además, bueno, juega en Boca, en fin, ¿no? Paolo Guerrero no ha hecho gran cosa en los dos partidos que lo hemos visto, sin embargo va a estar en la convocatoria final. Los que pueden no estar son los que hicieron las cosas más o menos, o de repente las hicieron bien, pero no tienen sitio para estar, porque hay otros que por sus galones se van a quedar con el puesto en la nómina finalmente. ¿Quiénes son esos jugadores que están con la posibilidad de volver a la selección? Que en algunos casos no es una posibilidad, es un hecho. Zambrano. Zambrano es un jugador con el cual Fossati tiene permanente comunicación. No fue convocado para esta ocasión porque prácticamente no tiene minutos. Fossati en eso es bastante consecuente, y si el futbolista no está jugando, no lo convoca. Y Zambrano solamente apenas ha jugado unos minutos antes de la paralización del torneo. Pero él cuenta con Zambrano para lo que son los amistosos de junio y para la convocatoria de Copa América. El que crea que el recambio generacional y que ya está poco a poco, mentira, lo va a convocar, salvo que se lesione, bueno, como en todos los demás casos que voy a mencionar, pero si está en condiciones, va a jugar ahorita Copa Libertadores, perdón, va a jugar Copa Libertadores, lo que le va a dar ritmo internacional, y con eso le alcanza y le sobra. No interesa cuántos puntos haga Alianza, si hace 18 puntos, ganas los 6 partidos o si los pierde. Va a tener ritmo de competencia internacional y con eso le alcanza para ser convocado. Tapia. Tapia es un futbolista que en el Celta se lesionó y tenía para 3 semanas de para, que justamente coincidían con los plazos en los que se iban a jugar estos dos amistosos. En estos días ya debe estar volviendo a hacer, digamos, entrenamientos no diferenciados, y todos sabemos que Tapia es bolo puesto no solamente en la nómina, sino que va a ser titular en la selección, eso no tengan la menor duda. Yotún no fue convocado también por problemas físicos, pero
Había la oportunidad, en todo caso, de ver a otros jugadores en su lugar, pero también es, si los problemas físicos se superan, es vuelo puesto para la convocatoria de el mes de junio. Carrillo. Carrillo no fue convocado porque Carrillo le pidió a Fossati que no lo convocara, le pidió permiso para no ser convocado porque en este momento está en todo el tema de la disputa del ascenso de su equipo a la primera división. Y siendo partidos que son clave, que podrían inclusive marcarle su renovación de contrato, que ya sabemos que lo motiva bastante porque en Arabia pagan bastante bien. Entonces no quería afectar eso y le dijo que por favor que lo exonerara de estos amistosos, pero que en junio va a estar de todas maneras. Carrillo también va a ser llamado. Este es un caso distinto porque este es el caso de Santiago Ormeño. Santiago Ormeño no lo tenía mapeado, pero como ya sabemos que aquí la vara es baja y que las convocatorias en algunos casos, la prioridad de uno sobre otro son por puntos decimales, ¿no? Por puntos decimales, el hecho de que Ormeño ya tenga 3 goles en la Liga Mexicana ha hecho que Fossati comience ya a prestarle mayor atención, según dicen en su entorno. Fossati va a seguir a Ormeño y si Ormeño hace 2 o 3 goles más, lo van a tener de todas maneras visto en junio para los amistosos. No para la Copa América, pero sí para los amistosos que se vienen posiblemente ante Venezuela y Bolivia. Rui Díaz, bueno, de pocos jugadores de los mencionados hay mayores certezas de que será convocado que de Rui Díaz. Ya Fossati ha dicho que lo está siguiendo, que lo pone muy feliz, el hecho de los goles que está anotando en el fútbol de Estados Unidos, que son los últimos goles de Rui Díaz, son más o menos como los últimos goles de Pablo Guerrero, son de penal. Pero igual todo suma, sobre todo en un nivel en el que los delanteros no son demasiado competitivos. No creo que haya quedado conforme con el rendimiento de los atacantes también en estos 2 partidos. Por más que Pablo Guerrero haya marcado. Pero bueno, todos vimos, también fue a través de un penal. Pero Rui Díaz, si mantiene la buena forma y sobre todo no se lesiona como está ocurriendo últimamente, también va a ser muy posiblemente llamado por Jorge Fossati. En desmedro, no sé, se me ocurre que quizás el Tunche o quizás por ahí, bueno, básicamente creo que el Tunche podría ser el que tiene mayores probabilidades de quedar fuera. Ah, Valera. Valera, también probabilidades de quedar fuera de la convocatoria final. Y finalmente, Pedro Aquino, que también no está por causas de fuerza mayor, porque el jugador se lesionó, lo operaron, no es una operación muy complicada, no es que va a estar 6 meses fuera, pero si no fue llamado en esta fecha doble, ha sido precisamente por su lesión. Por eso yo no me atrevería a decir como algunos señalan, que el medio campo ya está claro y que va Cartagena, ¿no? Y que va Piero Quispe, que va. No se puede sacar conclusiones, porque ante rivales tan débiles no hay conclusiones, solo hay indicios. No se puede tomar muy en serio lo que hemos visto en estos 2 partidos. Y ante eso, hay jugadores que se quedaron fuera de este llamado y que tienen, digamos, al menos en el papel, los pergaminos como para ser considerados en una nueva oportunidad, mirando de que hay 2 amistosos más. Claro, en esos 2 amistosos más, Perú ya va a plantear las cosas muy en serio, no va a poner un partido en uno y en un equipo en un partido y otro totalmente distinto en otro, no. Pero Fossati siente que necesita echar mano de todo el arsenal de jugadores que tenemos en el exterior y que esta vez no han sido llamados, o inclusive de jugadores locales que para esta ocasión no estaban disponibles, como los casos de Zambrano y Yotún. Así es que ya lo saben. Bien, eso en cuanto a los llamados posibles que tendremos para junio. De otro lado, Mr. Chip, que siempre tiene la cualidad de
acertar con lo que va a ser el ranking FIFA que sale todavía el día lunes, ya nos adelantó que Perú va a subir un puesto en el ranking FIFA. Normalmente cuando ganas dos partidos en la fecha doble, subes más puestos y tienes más puntos. Bueno, Perú va a sumar, dicen, 6 puntos más de lo que ya tenía, y Serbia va a perder algunas unidades. Por eso es que Perú va a pasar a ocupar el puesto 32 en desmedro de los serbios. Perú será 32, como ustedes pueden apreciar ahí, de acuerdo a lo que ha comentado Mr. Chip, con 1516 puntos contra 1514 de la selección de Serbia. Ojo, estamos cerquita de Ecuador, por lo menos aquí en el ranking FIFA, en lo futbolístico ojalá que también, pero estamos cerquita de Ecuador, que ha bajado algunas posiciones, está en el puesto 31. Bien, eso en cuanto a el ranking FIFA. Universitario hoy día ya contó con sus jugadores convocados. Hoy día se sumaron a la práctica. Estas fotos que son de la cuenta de Universitario reflejan que ya todos los jugadores están concentrados en el partido que será este sábado ante César Vallejo en Trujillo. Ahí pueden ver ustedes también a Edison Flores, a Corso, a el Tuncha Rivera, a Valera, ¿no?, y al arquero Romero, ¿no? Inicialmente habíamos visto también a Andy Polo. Hay muchas conjeturas sobre Andy Polo, ¿no? Yo solamente de Andy Polo, porque ahora puse algo en Twitter, pero no lo puse específicamente, es que yo considero que Andy Polo es muy difícil que juegue la Copa América. De hecho, ya hay periodistas que también cubren la selección y cubren Universitario, que señalan que los abogados están viendo el tema, pero es complicado porque hay una sentencia. Si bien es cierto, Polo estuvo en Estados Unidos en enero para un amistoso con Atlético Nacional, esa sentencia todavía no había salido. Esa sentencia salió en febrero y demanda que Polo tiene que pagar 600 mil dólares como indemnización por los daños y perjuicios causados a su pareja. Además de montos que también están incluidos las pensiones alimenticias y todo lo demás. Yo, la verdad, esperando que ojalá se supere, ¿no?, el tema, porque Polo es un jugador importante para la selección, pero yo creo que así le solucionen los problemas a Polo, Polo no se va a atrever a ir a Estados Unidos, porque igual le va a quedar la duda. Te pueden decir, no, no pasa nada, y una vez que estás allá, y una vez que te capturan, no te saca nadie. Es más, yo creo que Universitario tampoco van a ceder fácilmente a Polo, sabiendo que pueden perder a un jugador clave, por en este caso, inclusive haber un amistoso en Estados Unidos. Yo creo que ese amistoso no va a ir. Y creo que al partido, a los partidos de la Copa América tampoco va a ir. Es el mismo caso de Sebastián Avelino. Sebastián Avelino no puede pisar Brasil. Sebastián Avelino, cuando estuvo encarcelado por lo que todos recordamos, ¿no?, aparentemente algunos gestos racistas, lo que le dieron fue una prisión preventiva. Y él logró darle vuelta a esa prisión. Ustedes, por los que conocen la realidad peruana, saben que es una prisión preventiva, no es una sentencia. En el caso de Avelino, le dieron una prisión preventiva que él, con una fianza gestionada por los abogados universitarios, en fin, logró salir. Salió y se vino para el Perú, que era normal porque este era su lugar de residencia. Pero después salió la sentencia, y la sentencia es condenatoria. No estoy totalmente claro la magnitud de la sentencia, pero salió culpable. Por lo tanto, el día que Perú, cosa que va a ocurrir, tenga que jugar, porque está en el calendario así, contra Brasil, en Brasil, ese preparador físico no va. Porque ustedes saben ahora que el preparador físico de la U ahora es el preparador, pasó
hacer el preparado físico de la selección. No va a ir. Así le digan, no, no te preocupes, no pasa nada. Así te jure. Así haya un 1% de posibilidades de que vaya preso, no va. ¿Ustedes irían? Ustedes, sabiendo que tienen el peligro de que por ahí, una vez que estás ahí, alguna cosa no escrita, dicen, no, no puede salir del país, y se le captura y se le detiene, y ¿ustedes se arriesgarían a eso? Por tres partidos de fútbol, ¿se arriesgarían? Evidentemente no. Bueno, dicho sea paso, es el único lugar donde no puede ir. Después, aparte de Brasil, puede ir a cualquier lado. En el caso de Polo también. Polo puede ir a cualquier otra parte, pero no puede ir a Estados Unidos. Entonces, ese es el gran riesgo. Todavía se le está convocando porque todavía queda un tiempo para resolver el problema. Algunos creen que lo pueden resolver, pero aunque lo resuelvan, el jugador es humano y hay un instinto de conservación. Si siente que hay un mínimo de posibilidad de que le pase algo allá, no va a ir. Es lo que yo creo. Ahora, si hay una conciliación, no sé, no sé, por ahí de repente encuentran la solución de aquí, pero lo que es a estas alturas del partido, no hay forma que Polo vaya a Estados Unidos. En las eliminatorias las va a poder jugar sin ningún problema, va a poder ir a Ecuador, va a poder ir a Brasil, va a poder, pero a Estados Unidos lo veo difícil. Bueno, eso en cuanto a Polo. Cauterucho está también con las complicaciones que todos conocemos, tratando de superarlas, pero lo cierto y lo concreto es que Cauterucho no va a estar en los próximos partidos de Sporting Cristal, y eso que ya ha pasado alrededor de 3 semanas desde que se conocieron los problemas de salud que tenía. Bueno, el club Sporting Cristal ha emitido un comunicado dando algunas luces sobre su situación y también dando alguna esperanza de pronto remedio. Dice, nuestro futbolista Martín Cauterucho continúa evolucionando favorablemente de la inflamación hepática diagnosticada inicialmente. En la actualidad el jugador no presenta síntomas y desde hace algunos días viene haciendo trabajos diferenciados en la Florida. En el caso de Fernando Pacheco, bueno, quien fue diagnosticado con un desgarro, la evolución ha sido óptima, el futbolista ya se encuentra realizando trabajos en el campo. Leonardo Díaz también inició trabajos de fuerza en el campo, en fin. Pero en este caso lo que más interesa es lo de Cauterucho porque es el tema más delicado. Se estima, según dicen en Cristal, que en un mes quizá podría estar volviendo a las canchas. Quizá, pero no es una certeza. Hay que estar atentos en el caso de él, de que los problemas se vuelvan a presentar. Ya sabemos que es una hinchazón hepática, ¿no? Y que requiere de bastante cuidado porque es mucho más complicado que un problema muscular o un problema óseo. Estamos hablando de un órgano fundamental para la buena marcha del cuerpo humano, ¿no? Entonces, para la buena marcha del organismo. Entonces, todavía es una duda cuándo vuelve Cauterucho, que está haciendo trabajos diferenciados, pero no está todavía cercano a trabajar con normalidad. Bien, en Alianza ya resolvieron que finalmente van a jugar los 3 partidos en Matute. Van a postergar las obras de refacción, ¿no? Que incluyen la ampliación de una tribuna, el cambio de gramado. Van a poner la cancha un poco más abajo, la superficie, para de esa manera hacer crecer un poco una de las tribunas. En fin, algo así es lo que se está preparando, pero no se va a hacer hasta después de la participación de Alianza en la Copa Libertadores. Así es que han echado marcha atrás en lo que era el propósito, que inicialmente era jugar el primer partido de Matute y los otros dos jugarlos en el Estadio Nacional. Ahora Alianza va a tener 3 oportunidades para romper la racha que mantiene desde el año 2010 de no poder ganar en Matute. Hace poco rompió la racha de no poder ganar en ninguna cancha.
con el partido que ganaron en Paraguay, pero eso fue un partido de visita. Pero Matute no ganan desde el año 2010. Bien, de otro lado, también hablando de Alianza, está confirmado que Gabriel Costa va a reemplazar a Hernán Barcos como delantero. Ya sabemos que Hernán Barcos está suspendido. Gabriel Costa va a ser el acompañante de Waterman para el duelo de este jueves ante los Chancas, en un partido que se disputará en el Estadio Nacional y que asoma como un partido bastante manejable para Alianza Lima. Así es que ya saben, esas son las novedades, señores. Vamos ahora, espero que los likes estén más o menos en el orden de lo habitual, y es lo que vamos a ver en este momento. A ver cómo estamos en likes para empezar bien la mejor parte del programa, que son los comentarios de ustedes. Todavía no hemos llegado a los 100 likes y somos más de 300 en vivo los que recién se han sumado. No se olviden de dejar sus likes para que el programa pueda caminar. Nos faltan casi 20 likes, es bastante, casi 20 likes. Bueno, ahora ya está, ya falta menos, pero igual, dejen sus likes para que de esa manera podamos desarrollar el programa como debe de ser. Somos más de 300 en vivo. Dejen sus likes. Nos faltan ahora 7 likes para llegar a la meta. 7 likes, pero igual estamos bajos en likes considerando que ya llevamos algún rato de programa. Vayan dejando sus respectivos likes. Bien, ahora nos faltan menos, nos faltan 4 likes. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por ahora? David Valdés nos dice: saludos, Carlito, aquí presente con mi poderoso like. New Fancy también. En realidad, New Fancy escribió primero. También nos envía saludos. Miguel Castro Ramírez: buenas noches, Mister Universo, aquí presente para ver el mejor programa deportivo de YouTube. Me honras con ese generoso comentario. Eddie B: hola, Mister U, a los tiempos. Hola, comunidad culta. Eddie B, sí, ¿no? New Fancy dice: señor, habló Betoki y ha dicho que se van a tomar un tiempo y que el entrenador que van a contratar va a ser hasta diciembre de 2015, hasta noviembre de 2025. O sea, es un contrato a largo plazo, ¿no? Sí, vi que se tomará su tiempo para anunciar al DT. Incluso está haciendo ahora porque sabe que Valencia puede ganar más partidos, y en ese caso dice: hemos decidido darle la oportunidad a Marco para que se desarrolle como profesional, siendo el técnico principal del equipo. Vamos a apostar por él. Tiene que ganar uno o dos partidos más y ya está. Uno o dos partidos más y ya está. Incluso podría durar más de 2 fechas con Marco Valencia desde ahora. Y están haciendo ahora, pues, para ver si les sale barato el asunto, ¿no? Porque ahí no tienen que hacer un contrato nuevo, solamente tienen que mejorar el que ya está y se evitan traer entrenador. Esa es más antigua que el hilo negro. The Gamester Show: saludos y dejando mi like. Como curiosidad, el arquero de República Dominicana es suizo nacionalizado dominicano. Tan malos son los arqueros nacidos en República Dominicana que trajeron a eso que hemos visto ayer como arquero titular. Pues, ese arquero no puede tapar ni en la Liga 2 del fútbol peruano. Ataja en la primera división de Grecia. No, no, no puede ser. ¿Cómo va a atajar en la primera división de Grecia? No. Imposible, no, no lo creo, no lo creo. Me resisto a creer que ese arquero puede tapar en Grecia. No, no me explico el pobre nivel que mostró ayer. Un arquero comprado no lo hubiera hecho peor. En este caso no era un arquero comprado, ¿no? Pero digo, un arquero comprado no lo hubiera hecho peor. Eddie B dice: Mister, es de Fossati, se sabe toda. Jugó para la U, para Alianza, para Cristal, para el equipo, para la gente, para Adidas, para Lozano, para la TV. Hizo la jugada de político populista y le salió bien. Es muy político, Fossati.
Y de los jugadores, el más político de todos también es la Padula. Por eso se llevan tan bien. Yo creo que se ponen de acuerdo antes de las convocatorias. Ya, yo voy a hacer esto, esto, y tú vas a hacer esto, 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 para quedar bien con todo el mundo. Los dos quedan bien con todo el mundo. Pedro Sánchez, Mister Univaso. Peña de verdad es un jugador que rinde en la selección. No se le puede juzgar por estos dos partidos que hemos visto, ¿no? Es bien difícil juzgarlo. No, bueno, jugó uno nomás, ¿no? Que fue el de ayer. El rival fue muy, muy pobre. Métricas y club en Europa tiene, pero a nivel de mayor dificultad del rival, ¿llega a rendir? Yo creo que no. Pero él estaría en todo su derecho de refutarme y decirme, estás equivocado. ¿A quién le ha ganado? Como Paolo. ¿Se acuerdan de algún partido? Un partido contra Venezuela, creo que juega bien. En eliminatorias. Pedro Sánchez. Muy pocos se acuerdan, pero Peña tuvo un pésimo partido en Bolivia. Pero ahora la prensa le pone micrófono. ¿Será que hay un empalme ahí para vender más unidad? Lo que pasa es que Peña ha sido de los que más ha dejado entrever la disconformidad del grupo con Reynoso. Y eso vende, ¿no? Él ha dejado entrever como que Reynoso, su trabajo fue malo. Y pocos se han atrevido a decirlo, entonces por eso le dan a él más micrófono. Ayer prácticamente lo dijo, ¿no? Que el técnico estaba equivocado y que ahora se nota un mucho mejor ambiente, ¿no? Y que si dejó de jugar no era porque había bajado su nivel, sino porque el técnico que había no lo ponía. Ahí habían varios mensajitos para nuestro Juan Mínimo. ¿No creen? Engineer Gaming, los dos puntas titulares, Ormeño más la Padula más Ormeño. Para que eso ocurra, tendría que convocarlo a Ormeño y probarlo en los dos amistosos que vienen, o en uno de los dos. Yo sí creo que puede ser convocado, ¿eh? Pero con estos 3 goles no alcanza. Tiene que ir haciendo unos cuantos más de aquí a junio y yo creo que lo llama, porque igual es México. Igual es México. ¿México es más que Letonia o no? Porque algunos dicen Ibérico también. ¿México es más que Letonia o no? ¿O es que Ibérico cae mejor que Ormeño? Porque Letonia no es más que México, ¿no? Letonia es como Andorra. Ya vieron cómo le fue a Bolivia con Andorra, ¿no? Le ganó. O sea, esos son equipos parias ya de Europa. Esos son ligas ya ya residuales, ¿no? Entonces no hay comparación ahí. Yo creo que Ormeño tiene más posibilidades de ser convocado que Ibérico, sin que eso signifique necesariamente que se quede en la lista final de la Copa América. Rick, buenas noches, Carlos y comunidad culta. Vamos a dejar todos nuestros likes. Bueno, por lo menos espero que ya hayamos pasado los 100, que lo que voy a revisar en este momento, y sí, los hemos pasado. Y en cuanto a usuarios en simultáneo, estamos cerca de los 350 en este momento. A ver, hay algo que no miré. Ahora sí, correcto. Sigamos. Carlos B nos envía saludos. La Padula Tunche pide César Prieto. Yo creo que el Tunche es el que tiene más posibilidad de quedarse afuera. No, Valera es el que tiene más posibilidad de quedarse afuera y después el Tunche. Como que Valera no tuvo su pequeña oportunidad, es cierto, tampoco es que jugara demasiado, pero su momento en la U calza con su momento en la selección. O sea, en los dos lados anda mal. No creo, yo no creo que lo vuelva a convocar a Valera. Creo que va a probar con otros delanteros. Ah, no he puesto las imágenes a girar, ¿no? Y ahora sí. Creo que va a probar otros delanteros más para lo que es la fecha doble de junio. Erasmo, no.
Extremo Celeste nos envía saludos. Pedro Sánchez, Mister Universo, siendo bien preciso en los movimientos del Tunche, más que nada desbordó por banda y tiró uno que otro centro, pero no hizo una función de 9 que buscaba arco. Bueno, en la jugada del penal cae en la posición de 9, ¿no? No jugó en su posición. Pero en la U tampoco muchas veces no juega de 9, a veces también juega por fuera. Normalmente en la U y en la selección se encuentra con jugadores que tienen más peso, mayores galones para jugar de 9 y él acompaña. No se le ha visto hasta ahora en una situación jugando de 9, por ejemplo con Brian Reina, que Brian Reina ahí sí es el que va por fuera y él es el 9 de punta. Eso no se le ha visto en la selección en estos amistosos, ni cuando alguna vez lo convocó Reynoso, una vez lo hizo jugar un ratito también. Sería ideal verlo, ¿no? A ver qué tal. Es un poco lo que ha pasado con otros jugadores que le han dicho, ya te voy a dar unos minutos, pero en una posición ajena a ti, ¿no? Ya arréglatelas. No tengo más, ¿no? Eso ha pasado con Grimaldo, eso ha pasado con Sone, aunque a Sone al final lo puso 8 minutos en su sitio, en el segundo partido. Eso ha pasado con Rivera. Mira, para ti tengo esto, no tengo más. ¿Te gusta? Es lo que te puedo ofrecer. Pero sería interesante ver al Tuncha Rivera en una posición de 9 neto. New Fancy. Señor, ¿usted comparte esas costumbres de las mazamorras y esos postres en Semana Santa? Yo lo único que puedo decir es que no me ajusto a eso de que el jueves y viernes santo solo hay que comer pescado. No me ajusto a esa norma. Y los postres, para mí, los postres en cualquier momento son buenos, hechos a mano, empaquetados, igual. Yo sí, me gusta el dulce. Me gusta el dulce. Pero no la mermelada, por si acaso, ¿no? No vaya, pero sí me gusta el dulce. Yo creo que no hay una fecha especial para comer. No sabían en Semana Santa hay una fecha especial para comer determinados postres, ¿no? Pero sí, o sea, sí soy de comer postres en cualquier momento. Semana Santa también. Rick, buenas noches, Carlos, porque es uno de nuestros moderadores y comunidad culta. Vamos a dejar todos nuestros likes. Engineer Gaming, provecho con los bocaditos. Un momentito. Ibérico, dicen. Ahí también es un tema de simpatía, nada más. Es un tema de simpatía. Porque cuando Dulanto jugaba ahí en Letonia, nadie lo pedía para la selección. Jugaba en Moldavia, que es mejor que Letonia, nadie lo pedía para. No, nada. No, no sé. Hay jugadores que la gente se enamora de ellos, pues no sé cosas a qué se deberá, ¿no? No voy a profundizar tampoco en esos temas, pero hay jugadores que, siendo de la misma liga, piden a uno y al otro no. ¿Ustedes pueden entender eso? Yo no entiendo. Joder, Letonia, pues es. Letonia, esos juegan con Nicaragua y empatan. La liga de Letonia no tiene ningún valor, ninguno. Cuando Dulanto bajó de Moldavia de jugar Champions, bajó a Letonia, murió para mí. Nunca más dije, porque cuando estaba en Moldavia sí decía, deberían probarlo y convocarlo. Después de lo que ha hecho en la Champions, ganarle al Real Madrid y todo, deberían probar. Pero Letonia para mí no existe, así que no, ni me hablen de Ibérico. Buen muchacho, seguramente que debe ser un buen hijo, buena persona, lo que quiera. Pero un tipo que juega en Letonia para mí no existe. Es como cuando me mandan esos Pepito Pérez juega hizo gol en la tercera división de Rumania o en la segunda división de en la segunda división de Azerbaiyán. ¿A quién le importa eso? O sea, eso no tiene ningún valor. Los únicos jugadores que eran elegibles verdaderamente por méritos de estos de sangre peruana y todo lo demás, ya están en la selección. La Padula,
¿no? Y Sonne, porque Sonne juega en la primera división de Dinamarca. Dinamarca no es cualquier cosa. Y no hay más. De repente hubiera sido Robertson, pero Robertson no quiere, tampoco le van a llorar. Después no hay más, el resto son menudencias, ¿no? Son no sé, pues patitas, bofe, molleja. Yo no entiendo de dónde viene ese entusiasmo. Pero mira, este que está jugando en la tercera división del fútbol de Austria. ¿Qué valor tiene? No tiene ningún valor. Y si me dicen Letonia, para mí, Letonia es nada. Es nada. No existe Letonia para mí. Cero. New Fancy. Ya está. The Inter Show. Ah, eso del arquero de República Dominicana. Increíble. Ya. Clismar. Estos partidos fueron para darnos confianza. Sí, estos son, digamos, unas palmaditas en el lomo. Preocuparnos más por el nivel bajísimo de casi todos. Jorge Nontol, con lo que dijo Fossati hoy, ¿crees que llame nuevamente a Sone? Yo te voy a decir, me voy a adelantar un poco, pero yo creo que va a ocurrir. Fossati ha sido claro y ha dicho que para él, que él lo puso a Sone por la banda izquierda, porque para él por la banda derecha ya está cubierta con Polo y con Advíncula. Como yo creo que Polo no va a ir, por las razones que ya he explicado, yo creo que Sone va a estar en la convocatoria. Para mí es casi imposible que Polo vaya a Estados Unidos. ¿Y quién es el tercero que está esperando ahí? Sone. Entonces Sone va a estar. Claro que los chauvinistas, estos rabiosos que hay pues por todos lados, van a decir, entonces si no puede ir Polo, que convoquen a Lora, van a decir. No me hagan reír, pues. Lora es un buen jugador para el medio local, todo eso, pero Lora no todavía está crudo para lo que es una selección. A pesar que le he visto un par de buenos partidos en la Copa, es cierto, pero en materia ofensiva. Habría que ver cómo se asocia con el stopper por derecha, ¿no? Y a ver si verdaderamente le puede hacer las coberturas, porque defensivamente para mí Lora es negado, como la mayoría de laterales peruanos. Entonces, pero igual lo van a pedir, porque van a decir, porque es peruano. O sea, el otro es guatemalteco seguramente. Yo creo que a Sone lo va a convocar solo por esa razón, porque yo creo que Polo no va a ir. Y el tercero que está en la lista de espera es Sone. Carlos, la despedida de Sony en el aeropuerto es un caso de estudio. La vi. No la he puesto porque habla todo en inglés prácticamente y la gente no va a entender. Pero la despedida sí es un verdaderamente. Ahora, esto no va a ser toda la vida. Sony es una moda. La gente igual lo quiere y lo va a seguir queriendo. Pero, por ejemplo, les doy un caso. La Padula. Cuando llegaba las primeras veces, ¿cómo era la gente con la Padula? ¿Se acuerdan que hasta le hacían seguimiento al carro del aeropuerto hasta la concentración? Estamos siguiendo la marcha de la Padula rumbo a la concentración peruana, ¿no? Y con teleobjetivo miraba a través de los vidrios del hotel cómo se saludaba con los jugadores. Eso va a pasar, como ya pasó con la Padula. Y ahora la Padula es uno más. Igual la gente lo quiere y mucho. Es un juego muy querido por la gente. Pero ya no hay esa novedad, ¿no? Como es el matrimonio, pues, ¿no? Al comienzo, pues, los detalles, después ya eres uno, ya todo es normal, se normaliza. Lo de Sony se va a normalizar. Cuando ya tenga 8, 10 convocatorias, ya no va a haber ese seguimiento de la gente que va a, no, simplemente lo van a ver como un jugador querido, pero nada más. O sea, la moda va a terminar. Lo que va a permanecer es el cariño de la gente, salvo que en algún partido de eliminatoria, pues,
se falla un gol o cometa un autogol, entonces ahí la gente le da la espalda, porque la gente es cruel. La gente, así como te pone en el cielo, un día de un porrazo te baja y te envía al subsuelo, ¿no? Al último escalón del infierno. Pero por ahora ese romance creo que va a permanecer todavía un tiempo más, pero la novedad va a acabar. Como acabó con la Padula. Ahora todo el mundo está pendiente de cuándo llega la Padula. Ahora todo el mundo está pendiente de qué cosas. El otro día tocó su piano, todo, algunos lo retuiteamos como una curiosidad. Pero si esto del piano lo hubiera hecho cuando recién vino, todos estarían pendientes de cómo toca piano la Padula. Ya pasó la moda la Padula. Va a pasar la moda Sone también. Sone es una moda. Claro que si lo deja de convocar, ¿no? Entonces ahí la moda se va a reforzar. Y cada vez que pierda Perú van a decir, ah, perdió porque es argollero, porque no convoca a los nuevos, porque no convoca a Sony, prefiere a los viejos. Eso lo van a decir de todas maneras, ¿no? Pero por ahora yo creo eso, que es un fenómeno curioso, pero es un fenómeno que va a tener fin. Como toda moda, las modas siempre pasan. Ahora todos están enamorados de Sone, qué lindo Sone, que por aquí, Sone por allá. Los chauvinistas, los nacionalistas, esos están que se pellizcan entre ellos, no saben cómo masticar su rabia. Pero es así, pues, es así. O sea, yo también entiendo, hay un racismo invertido en este caso, de algunos, los chauvinistas rabiosos. Es un racismo invertido, como en el fútbol existe racismo invertido, ¿no? Existe. Eso lo saben los que han pasado por ahí. El hermano Pizarro, por ejemplo, acá pasó por eso cuando llegó alguna vez a una sub-17, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero no, es una moda. Va a pasar, va a dejar de ser novedad. Pero el cariño se va a mantener, como se mantiene con la Padula. Weberry 1607. Fossati fue contratado para clasificar como sea, no ver a futuro. Sí, pues, es verdad. Eso yo siempre lo sostengo, ¿eh? A él, por eso el anterior que estaba viendo menores, esa no es su chamba. Cuando te metes a esas cosas es porque sabe que lo que estás haciendo en la de mayores está mal. Entonces, para tapar un poco, dice, ah, pero está viéndolo. No, esa no es su chamba. Eso de ver a los menores, eso no es su trabajo. Su trabajo es clasificar, como sea. No interesa. Así sea con 3 puntos regalados, no interesa. La cosa es clasificar. Y listo. Lo otro es lo de menos, que si el recambio generacional. El recambio generacional lo hacen los clubes, no el entrenador. El entrenador convoca lo que encuentra nada más, lo que hay. No está para enseñarles a jugar, ni para decirles, es por aquí, no por aquí. No, él, de lo que ve, del universo que ve, del recambio generacional que debe generar el trabajo en los clubes, él verá si es bueno o no, si es eficiente o no, y de ahí convocará. Si no, tiene que seguir llamando a los viejos. Y hasta ahora parece que los viejos siguen siendo necesarios. Los viejos entre comillas, ¿no? Con todo cariño, no estoy ofendiendo a nadie. Franco Herrera pierde su tiempo Fossati pensando en Ormeño y peor aún en Ruiz Díaz. ¿Quién? No. Ronald Ponce, Ormeño selección, mientras que Guerrero tiene un gol este año en Liga, Ormeño tiene 3. Hablan los números. Pero nadie dice eso, ¿no? O sea, nadie. No, qué pena. Eso sí, ya he escuchado ya a los recalcitrantes pro Guerrero que ya no dicen que debe ser titular. De a poco ya están bajando en sus pretensiones. Ahora dicen que debe ir a la Copa América, ¿no? Acompañar al grupo y tener minutos en los partidos, pero dicen ya no está para titular, con el dolor de su corazón. Algunos ya lo dicen, yo creo que la mayoría. Porque al final de cuentas, lo que ha ofrecido Paolo Guerrero en la selección es más o menos lo que está ofreciendo en la Liga 1, ¿no? Donde hasta ahora no aparece. Vamos a ver el sábado. El sábado tenemos un lindo partido para ver en acción a Paolo Guerrero frente a defensas que son, digamos, dentro de la liga local, son defensas de primer nivel dentro de la liga local. Estoy aclarando para que los hinchas de Alianza, Cristal, Muni Boys no salten hasta el techo, ¿no?
Dentro de la liga local son defensas a uno. Vamos a ver cómo se comporta Paolo Guerrero ante esos defensas. Aquino, ya lo mencioné, Aquino está en la lista. Ya he dicho que Aquino también va a ser. Aquino está operado, por eso no ha venido. Inmobiliaria, ya es hora que Sone sea el capitán. Ni la Padula tiene posibilidad de ser capitán. Ni la Padula. Ya le enmendaron la plana ya a Paolo Guerrero. Ayer salió de capitán Advíncula, claro, no estaba la Padula, dirán, por eso ha sido. La Padula se va a quedar con la cinta capitán cuando Guerrero no esté. No tengan duda de eso. Capitán del futuro, bueno, capitán del futuro va a tener que seguir esperando el más adelante. Hoy no fío, mañana sí. Ajedrez Perú. Títere Tambo. De golear a unos beisbolistas no se pueden sacar conclusiones. Es imposible. Hay algunos que dicen, creo que con lo que ofreció Cartagena, creo que Cartagena ya se ganó el titularato. ¿Cómo se va a ganar el titularato si lo que ha hecho ha sido ante República Dominicana y Nicaragua? No hay manera de que eso. O sea, viene aquí, no Tapia, y me hacen así nomás y ya están adentro del once titular. Pero sí se podría sacar conclusiones si Italia nos goleaba. Ahí sí se podía sacar conclusiones, efectivamente. New Fancy, señor, ¿usted confía en que nuestro Melgar le gane otra vez a Cienciano? Es mucha la racha, ojalá no se rompa. Yo creo que sí le puede ganar. ¿Verdad, no? Es un partido interesante para ver, ¿eh? Perú versus 11 machos. Jorge Ramírez, pero ¿qué dice la sentencia? Que no puede acercarse a cuántos metros. ¿Acercarse? No, en este caso tiene que pagar 600 mil dólares, no es acercarse. Si paga los 600 mil dólares, se puede acercar si quiere, se pone a su costadito. Engineer Gaming. Ecuador ya nos pasó. Ya hace rato nos había pasado. Pedro Sánchez, Polo va a ir a la Copa América, va a jugar 10 puntos y antes del minuto 90 pedir su cambio para pedir que lo saquen en camilla, lo saquen en ambulancia como Ener. Sí, Valencia hizo eso. Sí, Pedro Sánchez, ¿cree que el Nono le diría a Polo que pague la multa? No, el Nono tendría que decirle, te voy a ayudar a pagarla, ¿no? 600 mil dólares es bastante plata. No es una multa, es una indemnización. Es bien complicado el tema, ¿no? Hoy día le preguntaron a. Hoy día Lejalder le preguntó a Gustavo Peralta. ¿Qué hay de cierto de que? Seguramente vio en Twitter a alguien que escribió eso. Yo, por ejemplo, lo he escrito, ¿no? De que Polo está complicado. Y le preguntó a Gustavo Peralta. Y Gustavo Peralta le dijo. Lo están viendo los abogados. Lo están viendo. Son optimistas de que se puede resolver el tema, pero igual lo están viendo. Lo van a seguir viendo, pero yo no creo que lo solucionen. Es Estados Unidos. No es Colombia, no es Ecuador, no es Bolivia. No, es Estados Unidos. Ahí esos metieron presos a Blatter. A Blatter lo metieron preso. El jefe iba a decir otra cosa, el jefe de la FIFA. ¿Ustedes creen que van a tener contemplaciones con un jugador de fútbol de un lugar cualquiera? No. En otro lugar tú puedes decir, no, pero lo podemos arreglar, mira, ¿no? Una coima, acá no. Estados Unidos. No hay vainas. Ángel Parra. Buenas noches, profe. Dos bloopers, un penal que no fue resultado moral 1-1. Ya di mi like. A ver. Teníamos por acá un super chat. Dos superchats. ¿Correcto? Dos superchats. Vamos a revisar esos dos superchats que son, en primer lugar, Enzo Bosa. Estimado Enzo Bosa, buenas noches, gracias por tu super chat. Profe, ¿crees que convoquen a Carrillo para la Copa América? Sí, él ha pedido, salvo que sea rencoroso Fossati, ¿no? Como era Gareca.
Una vez Ruidíaz le dijo, quiero que respeten mis vacaciones y no lo llamó nunca más. No sé si Fossati la tomará igual, pero en condiciones normales yo creo que sí. Él va a tratar de llevar todo el contingente, todo el contingente. No puede llevar a Cueva, porque si no, también lo lleva, porque lo tienen que operar. Si no, lo lleva también. Él va a tratar de llevar todo lo que pueda de los consagrados, entre comillas, ¿no? Entonces, sí, sí lo va a llevar. Sí lo lleva Carrillo. No, esta vez ha sido, y eso no se me ha ocurrido a mí, también lo han dicho Revalliati, lo comentó hoy día en la tarde, ¿no? Él pidió permiso para que no ser convocado porque quería disputar las fechas clave de la segunda división de Arabia. Pero sí, yo creo que sí lo va a llamar Enzo Bosa. Saludos. Gracias por tu superchat. Y teníamos otro superchat aquí que es de Tortorelli. Bro, pon el video de Sone. El pueblo lo exige. Mira, a lo más que podría hacer es poner el audio. Para los que dominan el inglés, bueno, yo tengo una comunidad aquí de muchos peruanos en Estados Unidos que seguramente lo van a entender a la perfección. Pero primero quiero ver si el video se puede poner. Denme un instante, por favor. Sí. ¿O no? No, este no. Ah, qué gracioso. Esta parte no la había visto. Este es un video chiquito, vamos a ponerlo, ¿ya? Pero déjeme ver si encuentro el otro, el que es más grande. Qué buena. Ah, un momento. Ya, a ver. Acá hay otro también, otro video pequeño. Un momento. Vayan dando sus likes. Ya tenemos 200 likes. Avísenos, ¿no? Si no, para irnos. Den sus likes, den sus likes. Acá tenemos, para todos esos que están dejando sus likes, le vamos a pasar un par de videos divertidos de Oliver Sone. Son cortitos nomás, pero después les voy a poner el audio de lo que ha dicho en sus declaraciones en el aeropuerto. Hoy canta el himno también. ¿Y por qué entonces Fossati ha dicho que tiene que estudiar más? A ver, vamos a poner tres videos de Oliver Sone, ¿ya? Pero a cambio de sus likes. ¿Cómo vamos en likes a todo esto? Ahorita vamos a mirar. Déjenme ver si por ahí hay algo más. Ya, este está con traducción. Bueno, ya. Primero les vamos a mostrar los tres videos chicos, ya, que son cortitos, pero están divertidos, están graciosos. A pedido de Tortorelli, que ha exigido que se le ponga, a pedido el pedido del pueblo, dice. Ya, vamos a ver acá, ya. Y luego, aquí. Ah, pero un momentito. He puesto uno. He puesto dos. Y he puesto los tres videos. Ya, ok. Va. Primero le preguntan, claro, pe causa. A ustedes lo van a ver. Ya. Ahí va. Ah, el audio.
Qué bueno. Claro que causa. Se vacila como chancho acá, ¿eh? Yo creo que a pesar él se las aguanta solamente porque él se vacila como chancho acá en... A ver, otro. El que sigue. ¡Oliver! ¡Oliver, mira! Arriba Perú, ha dicho todavía. Arriba Perú, ya se lo aprendió ya. Habla Pecausa, arriba Perú. Ya, pero este es lo más saltante de todo, ¿va? Déjenme ver. Ya. Sone cantando el himno. Se lo sabe. Lo canta mejor que con Don Mendoza. Sabe mejor que el Cóndor Mendoza el himno. ¿Te acuerdas del Cóndor Mendoza, no? Que no sabía cantar el himno. Bueno, esto ha sido sacado de Twitter, de las cuentas de Sonismo, la cuenta de Fanáticos del Fútbol, y el tercer video es de la cuenta de Sonismo también. Y ahora sí, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Sone. Está con traducción, así que les puedo ir contando mientras él va hablando. Vamos con eso. Perdón. Así está bien. Ya. Oliver, how did the debut? International teams, how the debut? International teams. Bien. Muy contento con mi debut. Happy for my debut. Thank you. Gracias. Me encanta Perú. Claro que causa. Claro que causa. Español. Y sí, hablo un poco español. Sí. I feel very good, thank you, very good. Me siento muy bien. Very happy for all the love and support I Muy feliz por todo el amor y apoyo que he recibido. That's it. Quiero volver. Eso es todo. Amazing stadium, amazing people, un increíble estadio, un increíble gente, gran amor, no podría soñar por más. Bien, eso es lo que ha dicho Oliver Sohn en el ingreso al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Bien, Tortorelli ha sido... Tu super chat ha sido complacido. Tengo otro super chat. El tío universitariazo. Bienvenido, tío universitariazo. Tío universitariazo, tú no has estado en este año en los partidos de la apertura. No has aparecido por acá, ¿no? Has estado... Y eso que no le ha ido bien a la U. O sea, no le ha ido mal a la U. Sin embargo, no te hemos visto. La gente te reclamaba. José Carlos, te mandé link de video de TV Globo burlándose de Alianza. ¿A dónde me lo has mandado? ¿Twitter? ¿O acá en el buzón de comentarios del programa? Lo voy a buscar. Habrá sido en Twitter, me imagino, porque no lo he visto. Pero sí recuerdo que alguien me ha hablado de un video de TV Globo. Sí, creo que vi tu mensaje, tienes razón. Me lo has mandado no a mensajes directos, creo, ¿no? ¿Me lo puedes volver a mandar? Para ver de qué se trata y si es algo que se puede publicar, ¿no? Porque si no, no quiero herir susceptibilidades de nadie tampoco, pero si puedes mandármelo de nuevo a Twitter, yo creo que en Twitter me lo has mandado, creo. Marta Morgues, gracias por tu superchat, tío universitario, eso, y bienvenido de nuevo al programa. Gracias por el amor y el apoyo, dijo Sone. Nos cuenta Marta Morgenstern, que está por aquí, a quien le damos saludos. Marta Morgenstern cumplió al pie de la letra su sentencia y o amenaza. Dijo, terminó esta etapa de la liga local y me voy a desconectar por completo del fútbol durante el tiempo que juegue la selección. Y lo ha cumplido. Salvo un día que la vi por ahí
haciéndole mofa, no sé, has estado, ha habido un día que has estado en Twitter, jodiendo gente, pero no me acuerdo qué día ha sido, pero sí te he visto. Saludos, Marta, bienvenida como siempre al programa. Sone se la sabe todas, dice, arriba Perú, ya canta el himno, ya dice arriba Perú y ya dice claro pe causa. ¿Cómo que no ha aprendido español? ¿Algo ha aprendido? No, pero el himno lo estaba cantando, ese fragmento que hemos visto, lo estaba cantando perfecto. Lo estaba cantando perfecto. Carlito Positivo dice, Carlos, la gente dice que Sony aprende español, pero no se da cuenta que estaría aprendiendo un tercer idioma diferente. Claro, porque él sabe inglés. Ah, aparte de su lengua madre, ¿no? Es verdad, es verdad. A ver, sigamos leyendo. Juan Reynoso Oficial, qué miedo. Yo admiro y agradezco todo lo que hizo Guerrero, pero debe dar un paso al costado porque así nunca vamos a llegar a fortalecer la selección. A ver, que él te diga. Él va a estar hasta donde pueda estar. Yo creo que en otros países, yo creo que en otros países sí hay capacidad de renuncia a la selección, por lo que el otro día les comenté, porque no es tan jugoso jugar por la selección en otros países. O sea, nadie está dispuesto a que le digan viejo, retírate, ya no das más y todo eso, si no hubiera de por medio una buena recompensa. Yo creo que el fútbol peruano te ofrece esas buenas recompensas. Recompensas que no te dan en otros lugares, ¿no? Si hay algo que nunca vamos a ver posiblemente, pues si nosotros muchas veces hemos podido ver los sueldos de los entrenadores, ¿no? Los sueldos de los entrenadores de selección. Una vez salió, inclusive Tite era número uno y Gareca era dos a nivel de sueldos. Podemos ver también el promedio de sueldos en las ligas sudamericanas. Lo que nunca vamos a ver, y eso creo que es muy difícil de investigarlo, es el promedio, los premios en Sudamérica por selección. Yo creo que aquí en la selección peruana deben ser de los mejores premios en Sudamérica. De los mejores premios en Sudamérica. Se paga muy bien. ¿Por qué se paga muy bien? Por una razón elemental. Porque las taquillas son impresionantes. En ningún otro país de Sudamérica hay esos ingresos por ninguno, ¿eh? Ni Argentina ni Brasil. No hay esos ingresos por taquilla que hay con la selección peruana. Por ejemplo, nadie te va a llevar 60.000 personas o 50.000 personas para un partido con República Dominicana. Perú lo hizo. De ahí salen los premios. Por eso los premios en Perú son superiores a los premios de cualquier otra selección. Y como son tan grandes los premios, ¿cómo vas a decir me voy? Entonces, no, todavía algo más puedo pellizcar. Algo más. Y todavía un poquito más. Todavía puedo. Todavía puedo. Hasta donde sea posible, ¿no? Titeretambo, y si usted fuese Polo para no tener problemas, ¿pagaría de su bolsillo los 600 mil que debe por jugar? Hermanito. Más allá de si yo los pagaría o no, Polo no los tiene. Yo estoy seguro que Polo no tiene 600 mil dólares para pagar. O a lo mejor los tiene y se queda en la quiebra, ¿no? Pero no es que, ya, ¿cuánto es 600? Ya, lo voy a pagar. Si los tiene, ok, los paga, pero se queda así. Acá hay algunos que creen que los jugadores de la liga peruana, todos tienen un montón de plata. Hay muchos que, como ganan, gastan. Paolo Guerrero, por ejemplo, no creo que tenga una gran fortuna acumulada. Tiene varias cargas familiares y tiene mucho dinero invertido en propiedades. Pero que tenga en efectivo una fortuna en los bancos, no creo que Paolo Guerrero tenga una fortuna en los bancos. El que puede tenerle es Pizarro.
Pizarro sí. Pero Paolo Guerrero, Farfán mismo. Yo creo que Farfán tiene más dinero guardado que Guerrero, pero tampoco creo que tenga mucho. O sea, no creo que... Oh, no. No creo. De hecho, hasta donde yo sé, después que se ha retirado, ¿ha puesto algún negocio o algo? Yo creo que no. ¿Ha puesto algún negocio? ¿Alguna empresa algo? No, no he visto. Tengo acá superchats, así que los vamos a revisar. Enzo Bosa, profe, gracias por tu superchat, Enzo. ¿Quién convoca? ¿Ruiz Díaz o Valera? No hay opciones. Entre Ruiz Díaz y Valera. En canalla tu pregunta. Hoy, ahorita, Ruiz Díaz. Ahorita, si me apuras, hoy día, Ruiz Díaz. Porque Valera tampoco es que sea pues un juvenil, ¿no? Valera ya anda por los 27, 28 años más o menos, o sea, no, no. Pero te digo más, también si me das a escoger entre Ormeño y Valera, también escojo Ormeño. También escojo Ormeño. Es que el momento de Valera es malísimo, muy malo, muy, es terrible el momento de Valera. Si no fuera porque Fossati lo ha tenido en la U, yo creo que no lo llama. Lo ha llamado porque ya, pues ya. Es mi jugador, lo he tenido, vamos a darle una oportunidad. Creo que se puede destapar, pero si no, no lo llamo. El tío universitariazo, te acabo de mandar en este chat. Mira, casi al final. En este chat. Pero en el chat no se mandan links ni imágenes. ¿Cómo en este chat? A ver. Lo que pasa es que no es fácil buscar en el chat. Ahora, si tú tuvieras un color azul o color verde, color azul de moderador o color verde de apuesto por ti, me sería más fácil encontrarte, pero en estas circunstancias es difícil. Pero tú me lo has mandado, me parece, a Twitter, ¿verdad? O me lo has mandado, si me lo has mandado a Twitter lo puedo encontrar, si me lo has mandado al buzón de comentarios de algún programa anterior, no. Estoy buscando, pero no lo veo. Tengo bastante comentarios, no es fácil buscar. Mándamelo de nuevo, si estás en Twitter mándamelo a Twitter, y si no, mándamelo al buzón de comentarios y mañana lo vemos, porque igual hay tiempo, eso no va a pasar de moda hasta después de hasta que empiece la Libertadores. Eddie dice algo que se sabe del partido de Chancas versus Grau. Nada, hermano, como yo te dije, nada se va a saber tampoco. Ya murió eso, ya fue, se fue al baúl de los recuerdos junto con Pirata UTC. Luis Libelli, le acabo de dejar su like, estimado, gracias Luis, gracias por ese like. Javier González Burga, profesor, pensando bien y por el cariño que se le tiene al capitán Paolo Guerrero, deberíamos de dejarlo jugar y que disfrute de esta etapa, lo merece, nos dio alegrías, deberíamos de ser empáticos. El tema es que no todos son empáticos porque hay puntos de por medio, no son amistosos. Estos sí son amistosos. ¿Tú te refieres a que jueguen los amistosos? Podría ser una posición válida. Pero los partidos oficiales no lo van a esperar mucho. La gente no lo va a esperar. Fossati lo puede esperar. La gente no. La gente lo que quiere es ganar. Y si ven que un impedimento para eso es Paolo Guerrero, porque sienten que es como jugar con uno menos, se lo van a tratar de tumbar como sea. Le van a hacer un bullying salvaje en la cancha y en las redes. Así como se lo hacían a Reynoso. A Reynoso en el estadio se sentía el ambiente de duda y de escepticismo que había con él. A Pablo se lo van a hacer sentir también, si es que las cosas no mejoran. Igual el gol es un paliativo, a pesar de que ha sido un gol de penal y todo, es un paliativo. Pero no le va a durar mucho. Eso tiene que refrendarlo con goles en la liga local. Y no sé si está en condiciones de hacer muchos goles en la liga local. Yo tengo mis serias dudas. Vamos a verlo. El sábado es un partido espectacular. Con mucho morbo.
¿Se imaginan que gane Vallejo con un gol de Paolo Guerrero? Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero si pierde Vallejo y Paolo no anota, lo van a linchar. Marta Morgenstern, lo que pasa es que la Globo ha hecho su publicidad de la Libertadores diciendo que para algunos es un sueño y para otros una pesadilla, y ahí ponen al arquero Campos de Alianza. No te puedo creer. Pero ¿dónde está eso? ¿Cómo se le encuentra? Díganme, pero no para ahorita, porque tendría que ponerme a editar, para verlo. Si no es ofensivo, se puede poner, pero qué malo. Con razón, sí, me lo enviaron, pero dije, lo voy a ver después y se me ha pasado. Y creo que me lo ha pasado otra persona, no sé si el río universitario. Alguien me ha mandado eso, pero hace días. ¿Cómo va la cosa con Cauterucho, Marta? Dicen que todavía está complicado, ¿no? O sea, complicado recuperándose, pero todavía no está para jugar. El tema es, y eso va para todos, ¿llega para el partido con la U o no? ¿Llega o no llega para el partido con Universitario? Que ese es el partido clave, ¿no? De la apertura. De Aceito dice, lo malo de Fossati y su sistema es que la mayoría de jugadores los ponen en posiciones que no son las suyas. Claro, está haciendo lo mismo que en la U. Y se nota que el tío es muy terco y no importará que nos goleen, no cambiará el sistema. Percibo lo mismo. Yo creo que no lo va a cambiar el sistema así de fácil por una o dos derrotas. No lo va a cambiar. En eso coincido plenamente contigo. A ver, un momento. Fernando, nada más. Me has mandado un mensaje, pero sin archivo. Por lo menos no lo veo yo acá. Me mandó un mensaje sin archivo. Títere Tambo. ¿Usted cree que si Salas no hace buena campaña con Vallejo, no vuelve a dirigir en primera en el Perú? No, sí vuelve a dirigir, pero equipos ya menores. Sí vuelve a dirigir. No puede dirigir Unión Comercio, Comerciantes Unidos, pero ya un equipo más bajo. Ahorita está dirigiendo un equipo del segundo escalón, porque él tiene claro que nunca va a dirigir Cristal y la U, ¿no? Al menos no por ahora, de acá a unos años quizá. Entonces ha agarrado dentro de sus posibilidades un equipo que no está nada mal, Vallejo, que es del segundo escalón. Pero si no le va bien ahí, yo creo que su caída en el ranking va a ser violenta y le va a costar más encontrar otro club. Un club, digamos, de nivel, pues, ¿no? Digamos, Melgar, Cienciano, difícil, si no le va bien con Vallejo. El folclore del fútbol, Mr. Univaso. Si Perú clasifica al Mundial, ¿usted cree que Polo se atreva a ir al Mundial? Difícil, ¿no? Si no va a la Copa América, ¿qué cosa cambiaría como para que pueda ir al Mundial? Hay que ver. Vamos por partes. Primero hay un amistoso en Estados Unidos. Dicen que va a ser un amistoso. Vamos a ver si va a ser amistoso en junio. Hay un amistoso. A ver, veamos si es que se arriesga por un amistoso a ir a Estados Unidos. Si no se arriesga y no va, ya van a comenzar los murmullos. No está yendo al amistoso porque está en peligro. Entonces, ¿va a ir a la Copa América o no va a ir a la Copa América? La gente se va a empezar a preguntar. Si no va a la Copa América, menos va a ir al Mundial. Si es que Perú va al Mundial. El folclore de fútbol ya está. Enrique Gómez. ¿Ves a Catriel Cabellos un reemplazo de Yotún? Por ahora no. No. Hubiera estado en esta convocatoria. No lo llevaron. No creo. Está muy bajo en su nivel. Arrancó bien, pero
No, bueno, ha habido un descanso reparador, vamos a ver si después de eso vuelve a retomar el nivel que esperaba que se pueda, que él pueda tener, que se esperaba que pueda tener, pero hasta ahora no, salvo un golazo que hizo, creo que en su primer partido, de ahí no ha vuelto a aparecer. Javier González Burga, profesor, ¿qué le ven a López? Si en eliminatoria fue culpable de un gol y casi todos los partidos juega mal. ¿Qué le ven? Que juega en el Feyenoord. Por ranking de jugadores de acuerdo al club en el que militan, debe estar en el top 4, ¿no? Futbolistas top de acuerdo al club en el que militan. ¿Quiénes son? Tapia, porque juega en un equipo de España, el Celta de Primera División. La Padula juega en un equipo de Primera División de Italia. Castillo juega en un equipo de Primera División de Portugal. Y López, que juega en un equipo de Primera División de Países Bajos. Los demás creo que no llegan a eso, ¿no? Creo que por eso lo convocan, porque van a decir, ¿cómo no vamos a convocar a un jugador de Primera División de Europa y de una buena liga? Porque dentro de todo es una buena liga la de Países Bajos. De cajón tiene que estar, pues, ¿no? Entiendo que es por eso. Y de ahí se desprende que en algún momento ya jugará bien. No podemos darnos el lujo, dirán muchos, de no tener en la selección a un futbolista que juega en la primera división, que juega a veces, porque la verdad es que juega poco, que juega a veces, pero está en la primera división de Países Bajos. No es cualquier cosa Países Bajos. Es una liga de segundo nivel. Pero de segundo nivel, dicho en el mejor sentido de la palabra, porque son varios niveles en Europa, ¿no? O sea, Países Bajos está ahí nomás debajo de las cuatro ligas principales y quizás medio peldaño debajo de Francia y de Portugal. Ahora, no sé verdaderamente si la Liga de Portugal sea mejor que la Liga de Países Bajos, ¿no? Tengo mis dudas. Pero es una de las principales. Por eso creo que está ahí. Por eso creo que juega en la selección. Ajá, somos más de 400 en vivo y en likes nos hemos plantado un poco. Nos faltan todavía más de 70 likes para llegar a los 300. Willy Bravo. Ah, perdón, perdón, quiero ver algo acá. Aprovechando que estoy por aquí. Ya. Willy Bravo. Veamos, Willy Bravo. Olvídate de Sergio Peña. Es tremendo pecho frío como el anciano Carrillo. Cartagena es una madre. No sé por qué está en la selección. El problema es que cuando juegas con estos rivales, los futbolistas de los que uno dice esto no tiene mayores posibilidades en la selección, resulta que terminan jugando bien, claro, porque si ha jugado Cartagena, ha jugado bien los dos partidos. Pero también, pues, ¿ante quiénes ha jugado, no? Ha jugado con Nicaragua y República Dominicana. Entonces hay futbolistas que uno dice, uy, pero yo lo he visto bien, claro, lo he visto bien antes, pero igual ya generaron una expectativa. Fucking Libertad, yo, no, y lo mismo sucede con Iberico, que está jugando en una liga de indocumentados, no, gracias. No, pues Letonia no califica, ¿qué cosa es Letonia? No funda. Cromos, Argentina juega con Estonia, Guatemala, Jamaica, Curazao, y siempre celebran los goles, se abrazan, se besan, no siempre. No siempre. Por ahí alguna vez, pero lo normal es que hagan el gol y salgan caminando y que hagan así nomás y nada más. No pretenderás que haga un especial de los goles ante estos rivales, pero si reviso, no, ellos no siempre se abrazan, no, eso es falso. Yo he visto partidos de ellos que no sé cómo habrá sido ayer. No he visto los goles del partido de ayer. Ayer jugaron con Costa Rica, ¿no es cierto? Argentina, Costa Rica. A ver. Argentina, Costa. Resumen. Muy largo este resumen. No hay uno que sea más cortito. Paso tan largo. Acá está. Este está, ya, voy a mirar. A ver.
que se abrazan, se besan. Quiero verlo. A ver. No se ven las celebraciones. No, no, pero eso es falso, que ellos. Y habría que ver cuánta gente llevarían a un partido. Normalmente ellos juegan con estos rivales, pero nunca en Argentina. Normalmente estos rivales pagan para que jueguen con ellos. ¿Te has puesto a pensar en ese detalle o no? Estos pagan para que jueguen con ellos. Nosotros no, nosotros pagamos para que vengan a jugar. Argentina le saca petróleo a esos partidos porque cobra muy bien por jugar con ellos, ¿no? Como Brasil también, Brasil mucho juega en Asia, por ejemplo, con China, con Japón, pero claro, porque ellos pagan muy buen dinero. Fucking Libertad, ¿por qué los argentinos lo hacen todo bien, incluido las celebraciones? ¿A qué te refieres con que hacen bien las celebraciones? O sea, yo también entiendo que las celebraciones, porque no hay bailecitos guachafos ni nada de eso, ¿no? Pero no sé si hay una explicación para eso. ¿Cómo que Polo no va? Yo he dicho que es difícil que vaya, no lo he dado por sentado, pero yo digo que es muy difícil que vaya. Por el problema que tiene. M. Van Basten, Marcos López cada vez juega igual que Loyola. Lo matas. Cromos, goles son goles, Libertad, y se celebran, pero acá se burlan cuando los futbolistas peruanos celebran con equipos chauchillas. Pedro Sánchez, sigo pensando que Oliver Sone es el Mark Cook de la selección. No. Eso es simplemente mala onda, porque Mark Cook era, no salía ni en Google. Mark Cook fue el negocio de un futbolista peruano que lo trajo acá para ganar dinero con él, que creo que ya no era futbolista en ese entonces, pero ese era un desconocido, era un absoluto desconocido, nunca había jugado primera, segunda, tercera división, de no, nunca, era un desconocido. Yo sé que a Sone hay gente que le cae mal por su color de piel, porque habla inglés o porque, yo entiendo eso, pero me molesta cuando se miente. No puedes comparar a Mark Cook, que era parecido físicamente a él, de hecho sé de paso, en eso sí puede que tengas razón, eran parecidos físicamente, con un futbolista que está en la primera división de Dinamarca, que es titular en todas las fechas, que inclusive, como un detalle quizá menor, pero de detalle al fin, sale muchas veces en el once ideal de la Liga de Dinamarca. Hablar mal de alguien así porque sí, nada más, da una mala, deja una mala sensación. No entiendo las razones, pero no las comparto. José Rodríguez, ¿qué pasó con Benavente? Fue un jugador inflado, fue un jugador que acá nunca se acomodó y que está, parece, con problemas de lesiones que son aparentemente irreversibles, no sé, ¿no? Porque el muchacho, más que bien, jugó en Francia y jugó en Bélgica. Llegó a ser titular en ambas ligas. Entonces, inflado. Inflado sería si viniera de un fútbol de segundo orden, ¿no? Y acá lo pintáramos como que, o sea, de segundo orden para lo que somos nosotros. Y acá lo pintáramos como que es un gran jugador. Pero el muchacho jugó en Europa y, o sea, llegó a ser titular, ¿no? ¿Cuánto darían aquí para que los grandes jugadores que, ahora, quiero aclarar, que aquí no juegue, no necesariamente habla de que haya sido antes un mal jugador, revela de que quizás ya no está en condiciones de jugar por temas físicos, por lo que sea, pero
el muchacho ha jugado en Francia y en Bélgica. ¿Qué cosa diríamos nosotros si en vez de ser Benavente, que a mucha gente le cae mal, porque también es un tema también de xenofobia, ¿no? Porque no ha nacido acá, pero a ver, ¿qué cosa dirían si en vez de ser él, el que ha jugado en esos equipos, fuera Grimaldo, o fuera Quispe, o fuera Brian Reina, o fuera Lora, o fuera Cartagena? ¿Qué dirían? Que son monstruos, como Tapia. Porque Tapia juega en España, en un equipo que está peleando el descenso y es extraordinario. Pero como son muchachos que no han nacido en el Perú, la xenofobia que existe hace que se hable mal de ellos y que se les minimice. Hoy Benavente posiblemente sea casi un exjugador. Lo reconozco. ¿Ya? Pero hay otros casos. La Padula, por ejemplo. A la Padula también se le ningunea y dicen que sí, que jugador de segunda. Pero ha sido dos veces goleador de la segunda de Italia. Segunda de Italia. No de Afganistán, ni de Honduras, ni de la Liga del Salvador, no, la segunda de Italia. Entonces, como mucha gente cree que por bajarle el moño a uno le subes a tu jugador favorito, entonces para levantarle los galones a Paolo Guerrero, se habla mal de la Padula y se dice que es un jugador del montón y que es un jugador... Para nosotros, para nuestro nivel, es un muy buen jugador. Eso es indiscutible. Juega en la primera división de Italia, donde hace mucho tiempo no juega ningún futbolista peruano, y nos damos el lujo acá de venir a decir de que que es un jugador de segundo. ¿Por qué? Porque no nació acá. Pero si fuera Paolo Guerrero, o si fuera no sé, cualquier otro delantero, Rui Díaz, jugaran ahí, ¿qué dirían? No dirían lo mismo, porque sentirían que hay una empatía por una cuestión, no sé cómo decirlo, porque tengo que tener mucho cuidado con las palabras que utilizo, pero se puede malinterpretar. Pero hay mucho de eso, hay mucho de racismo invertido. En el fútbol hay mucho racismo invertido, y eso lo compruebo día a día. Y hay jugadores que también te cuentan historias, ¿no? Jugadores que el racismo invertido hizo que los aislaran y que los hicieran a un lado desde chicos en el fútbol. Y muchos de esos se aburrieron y al final se dedicaron a ejercer sus profesiones universitarias y a dejar el fútbol, porque se aburren, porque llega un momento que te aíslan, porque dicen, este que hace acá, este tiene plata, este que se vaya, este nos está quitando sitio a nosotros, que necesitamos el fútbol para vivir. Es así. Entonces, por ejemplo, cuando leo un comentario de que es el Mark Cook de la selección, la gente no sabe ni quién es Mark Cook. Yo tampoco, la verdad que no me acuerdo mucho. Pero es un desconocido en todo el sentido de la palabra, pues, ¿no? Un jugador que trajo un... No me acuerdo si era futbolista empresario o técnico empresario. Pero lo trajo para hacer negocio y para posiblemente mocharle el sueldo. Esa es la realidad. Nunca había jugado en primera, nunca había jugado en segunda, nunca había jugado en tercera. Y acá lo trajeron como tercer arquero de la U. ¿Crees que esto ya lo habíamos visto? A ver, ¿en qué ciudades juega Perú en la Copa? No lo tengo claro, pero aquí hay varios que lo saben. Los que son fanáticos de la Copa Libertadores, de la Copa América, lo saben. Yo no me acuerdo mucho. Creo que en Kansas hay un partido, pero no me acuerdo los otros. ¡Capop! ¡Capop! ¿Cómo vas, Capop? Hola, profe. Ya dejé mi like. Estos partidos amistosos han sido recontra amistosos. Espero los próximos rivales sean un poco más competitivos, si no vamos a ir sin armas a las eliminatorias. Admiro tu fe. Ratenga. Señor Carlos, saludo. Desde la frontera Santa Rosa. Estoy regresando a Perú. Hoy empieza Semana Tranca. Mañana. Bueno, algunos arrancan de hoy, sí. Juan Muñoz. ¿En qué ciudades juega Perú en la Copa? Eso ya me lo preguntaron. No lo recuerdo. Fucking Libertad. Benavente llegó a Perú siendo un exjugador. Sí, ya estaba muy por debajo de lo que era su nivel original, ¿no? En Arabia se tiró un año sin jugar.
En Arabia no he jugado, en Egipto. En Egipto es. Ahora ya vemos por qué. Bueno, esa es una acusación grave la que estás haciendo. Dice, ahora vemos por qué está roto. No spoiler. Y Carrillo aún se dedica al fútbol. Carrillo todavía está jugando, ¿qué creen? Claro que sí. Guachimán de la Videna, señor, Percy Prado llegó a jugar en la liga francesa. Hasta yo no tomaría en cuenta esa liga cómica. Pero Percy Prado jugó en un solo equipo nada más. Benavente tiene un mayor recorrido, ¿no? Benavente ha jugado en el Real Castilla, que es la filial del Real Madrid. De ahí se va al Reading, en la Championship de Inglaterra. De ahí se va a Egipto, eso lo podemos olvidar. Pero también juega en la Liga de Bélgica, Primera División, y en la Liga de Francia, Primera División. Percy Prado fue un fenómeno extraño, porque solamente apareció, creo, ahí en la Liga de Francia, y de ahí nunca más se supo de él. No se sabe ni cómo llegó ni nada, pero Benavente sí tiene una trayectoria. Tiene currículum vitae, lo que no tiene es palmarés, ¿no? Lo mismo que hablamos el otro día de otros jugadores, pero sí tiene currículum. Sí tiene currículum. Willy Bravo, olvídate de ese, esto ya lo habíamos leído. César Fernando Cusillupanqui. Carlos, buenas noches. Aquí reportando tu enviado Sapo. Tú estabas mirando el partido de Botafogo. Desde Sacuarema, dice. Sacuarema Río. Después de ver la final de ida de la Copa Río, Boavista 0, Botafogo 4. Dos de Tiquiño y dos de Junior Santos. ¿Quién está dirigiendo Botafogo después que se fue Thiago Núñez? ¿Quién está dirigiendo ahí? Bob Flores. Buenas noches, Mr. Univazo. Lo del elenco peruano es la crónica de una muerte anunciada. Ya saben cuál es el primer partido en eliminatoria en septiembre, ¿no? Colombia, acá en Lima. Si yo les leo los rivales que ha enfrentado Colombia y cómo le ha ido con esos rivales, les malogro la noche. En general, digo, no solamente estos últimos dos partidos, ¿no? En general, estos han enfrentado a rivales de muy buen nivel. Pero la estrella de este Botafogo, práctico, directo y sin escalas, es nada menos que Caue. Un sub-20 de selección Brasil, un talentoso de aquellos, una derecha simple y rápida para colocar bolas sencillas. Caue, hay que seguirlo entonces. Augusto Freddy, mister, algo que le faltó mencionar sobre Sone es que él representa el cambio generacional. Pero la gente te va a decir que no porque no es peruano. La gente es así acá, no entienden que el fútbol ya cambió, que ya Perico, León y Perico, Gallardo, la Saeta Rubia, ya todos esos ya no existen, ya no están en este mundo. Creen que todavía el fútbol es como en los años 70, 80, en el que el jugador tiene que nacer en el Perú, ¿no? Y que si llega un extranjero tiene que ser nacionalizado, pero no sangre peruana, porque eso nadie lo entiende. Nadie entiende qué cosa es sangre peruana, ¿no? Nadie, no. Muchos no entienden. No entienden, piensan que es lo mismo que nacionalizado. Empezando por Fossati, que ayer le volvió a decir nacionalizado a Sony. Hay gente que en muchas de sus ideas se ha quedado en los años 80, en los años 70, y no entienden de qué se trata esta historia. No miran, o miran, pero parece que no lo entienden. No miran el fútbol internacional, no miran el fútbol de Europa, no miran que en las selecciones más importantes del mundo juegan futbolistas de sangre oriunda, digamos, que tiene que pasa por el tema de la mamá, el papá, los abuelitos, o que hay nacionalizado. No entienden eso, no lo entienden. Se les explica, Perú no, nosotros somos distintos, solo un poco más, dicen nosotros somos mejores. No entienden. Yo acá, miren, ya el programa tiene tiempo, lo he explicado varias veces, no entienden.
y siguen con lo mismo, y si no, para no parecer tercos o para no pasar por ignorantes, te dicen ya, ya, sí, está bien. Pero entonces le buscan el pero al jugador por otro lado, ¿no? Como por ejemplo ayer que me escriben y me dicen, Son es normalito. ¿Y los demás jugadores de la selección peruana qué son? Son cracks. Tenemos a Kendry Páez, tenemos a ¿a quién tenemos? A Vitor Roque, a Hendrik. No, tenemos a Grimaldo, a Quispe. Esos son normalitos también. Como de repente lo es Sone. Pero acá no sé qué en qué mundo viven, que todavía creen que esos jugadores van a terminar jugando en Alemania, en España, en Inglaterra. No van a jugar en esos lugares. Van a jugar en ligas como donde está Quispe, México, que igual es un salto adelante. La liga mexicana es superior a la nuestra. Y así nos damos el lujo de decir, no, pero es normalito. O sea, como si tuviéramos grandes figuras, ¿no? Como si estuviéramos quintos, cuartos en la eliminatoria. Estamos últimos, debajo de Bolivia. Y tienen la frescura de cuestionar y decir que no, no me gusta porque es muy blanco, porque los ojos lo tienen de otro color, porque... Estupideces. Yo de verdad no lo entiendo. Queremos un fútbol mejor, queremos salir adelante, pero no sé de qué manera. Vivimos llenos de complejos y llenos de tonterías que no suman. No suman. Así no vamos a llegar a ningún lado, porque los demás países sí utilizan ese tipo de artificios. Chile es un ejemplo, ¿no? Ahí lo tienen a Brereton, es chileno por sangre, porque la mamá creo que es chilena, pero él nació ahí, pero no hacen todos esos cuestionamientos que hacen acá. Yo eso solamente lo veo en el Perú, yo no veo que en otros países se cuestione a alguien que porque viene, no nació en el país, pero tiene a la mamá, al papá, los abuelos y lo traen. No, 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 nosotros solamente con los oriundos nada más. Es gente que vive en otro mundo, o sea, vive en los 70, en los 80, vive en el pasado. Y así vivirá, pues si no han entendido hasta ahora, no van a entender nunca. Yo creo que no van a entender nunca. Se les explica de qué se trata la historia y todo. Se les pone, no uno, dos, tres casos, se les pone 50 casos. Hay cientos de casos de futbolistas que juegan por selecciones de países donde no nacieron, cientos, y muchos de esos selecciones de primerísimo nivel, y siguen sin entender, no entienden. A ver, Rompe Ligas dice, somos tan racistas, Titeretambo. Profe, ahora que viene Semana Santa, ¿usted ha probado alguna vez la portola? Que era una conserva parecida al atún, que pues eso no existe, eso era con tomate, sardina con tomate, eso es, pues eso ya no hay, ya. Sí, claro, yo he comido eso de chico, hace muchos años que no lo veo. Fucking Liberty, yo entendería si muchos vieran de reojo a Sone. Si estos fueran extranjeros, pero es todo lo contrario. Sone tiene sangre peruana por parte de la madre y abuela, claro, porque ni siquiera es nacionalizado, ni siquiera es que vino acá como un desconocido más, con una mano adelante y otra atrás, y se quedó 5 años acá y jugó más o menos, y entonces se nacionalizó y jugó por la selección. Entonces dicen, sí, pero ese así hablan, ¿no? No, pero ese es un muerto de hambre que ha venido acá y se quedó años y ahora lo ponen como gran cosa en la selección cuando en su país nadie lo conoce. Tampoco está bien, pero es lo que siempre se ha dicho de los jugadores nacionalizados, ¿no? Los que han venido acá sin tener mamá peruana, papá peruano, pero acá, bueno, hicieron la América acá y se quedaron y al final terminaron jugando para la selección. Pero este no es el caso, porque este tiene familia peruana, pero ni así entienden. Es el caso de Benavente, es el caso de La Padula, es el caso de Sone. No entienden, ¿no? Y de verdad, yo digo tan difícil, yo digo, debe ser difícil, porque para que el técnico de la selección tampoco entienda, ¿no? Sino una persona ya de mucho recorrido en el fútbol, y todavía siga diciendo que Sone es nacionalizado. Yo digo,
Entonces los que entendemos somos muy inteligentes, porque parece que no es fácil entender, ¿no? Diera la impresión que hay una gran porción de la gente que no entiende y que cree que Sony es nacionalizado, que es totalmente ajeno al país y que le regalaron el DNI. No, de otra manera no comprendo. Marta Morgenstern, los de Marruecos, por ejemplo, creo que casi todos han nacido en otro país, quedaron cuartos en el mundial por no estar con esas payasadas nacionalistas. Ahí está, los marroquíes antes eran pues del segundo orden en África. Ahora son potencia y quedaron entre los cuatro primeros. Y muchos de sus jugadores efectivamente o son nacionalizados o son jugadores que tienen sangre marroquí a través de los padres, en fin, ¿no? El arquero, por ejemplo, Bono no es marroquí. Bono, si no me equivoco, nació en Francia, en Argentina, vive muchos años en Argentina, pero Bono no nació en Marruecos, no es nacionalizado, tiene sangre marroquí, pero no entienden. Fucking Libertine, a Ben sí lo cuestionaban en Chile por el mismo drama de no nacer en Chile, pese a que tenga sangre chilena por parte de madre. En España pasa exactamente lo mismo que acá, pero multiplicado por 1000. ¿Con quién? ¿En España con quién? ¿En España con quién? En Alemania, por ejemplo, en Alemania había un montón de jugadores que sin nacer en Alemania han jugado por Alemania. Cacao, Trochowski, ¿cómo se llama este? El volante este que era de familia turca, que hasta hace unos años jugaba, no me acuerdo ahorita. El delantero goleador histórico de Alemania es nacido en Polonia. Y miren que los alemanes han sido los número uno en cuanto a racismo en la historia mundial, ¿no? A raíz de eso hubo la tragedia de seres humanos más grande de la historia. Pero igual, o sea, los tiempos han cambiado. Llegó a jugar un africano con todos los rasgos africanos y jugaba en la selección alemana. Y ellos parece que se adaptaron más rápido a eso que nosotros, ¿no? Nosotros como que todavía no lo procesamos. Y los rivales lo hacen, ¿no? Porque antes solamente lo hacían, hace 30 años atrás, los bolivianos. Decían, que los bolivianos como son malos tienen que nacionalizar. Pero ahora lo hace todo el mundo. Claro, menos Brasil y menos Argentina. Porque ellos sienten que no necesitan y en realidad no necesitan porque ellos tienen una gran producción de jugadores. Pero después en Europa lo hacen todos, absolutamente todos. Jorge González, profe, buenas noches. Si el abuelo Yepeto hace un papelón en la Copa América perdiendo por goleada los tres encuentros, ¿lo votan? No. No lo votan. Ahí también hay una pregunta ingenua, ¿no? ¿Te ha costado... Has tenido que vender la joya de la abuela para poder terminar de pagarle a Reynoso? Ya. Ahora lo vas a botar a Fossati, pagándole también todo, para traer un tercer entrenador. Y sobre todo, estando en la situación en la que estamos casi eliminados. A Fossati lo han traído para la eliminatoria, no para la Copa América. Por lo tanto, si pierde los tres partidos de la Copa América, que podría pasar, Perú tranquilamente puede perder los tres partidos de la eliminatoria. Tranquilamente. Puede perder con Chile, puede perder con Argentina y puede perder con Canadá. Canadá es mundialista y Canadá tiene jugadores en la primera órbita del fútbol, ¿no? Es un rival difícil. Canadá, hasta donde recuerdo, ganó la eliminatoria pasada, terminó primero en el octogonal clasificatorio, terminó por encima de México y Estados Unidos, no es cualquier cosa. México y Estados Unidos se clasificaron casi al final. Pero Canadá terminó primero en ese octogonal. O sea, es un rival, para ser de Centroamérica, es un rival duro. ¿No? Centroamérica, bueno, de CONCACAF, es un rival duro,
¿no? Perfectamente puede ver los tres partidos y no se le va a mover un pelo a la federación. Yo creo que, además que, como repito, la Copa América es un ensayo para lo que se va a hacer en la eliminatoria. Carlitos, ¿puedes recordarme qué pasó con Jorge Amado Núñez cuando dirigía la U? ¿Por qué su salida? Gracias de antemano. Su salida fue por malos resultados, pero lo más saltante de su permanencia fue que votó a cinco jugadores de la U, entre ellos a Piero Alba y a Cuto Guadalupe. A Bernales también lo votó. Votó cinco jugadores. Un paraguayo Jara y uno más que no me acuerdo quién era. Cinco jugadores votó. Hizo la de Autorín Cristal. Jorge González, profe, buenas noches, ya está. En Francia, los morenos que la rompen, todos esos, excepto uno o dos, pero todos los morenos nacieron en Francia. Tú mismo estás aceptando que no en todos los casos. Uno o dos. Vamos a suponer que son uno o dos. Vamos a suponer. Igual, pues, es Francia, ¿no? Campeón del mundo. Igual utiliza esos recursos. Así sea uno o dos. Si ellos utilizan uno o dos, nosotros podríamos utilizar si quisiéramos a seis, porque estamos muy por debajo del fútbol de Francia. Miguel de la Vega. Pienso que Fossati lo convoca a Sone solo por la presión de la hinchada. En realidad no lo quiere el muchacho. Yo también creo lo mismo. Yo también creo lo mismo. Pero lo positivo, no lo positivo, pero pensando a futuro, Fossati no va a ser eterno. Fossati se va en el 2025 o 2026, si va al Mundial. Y ahí queda. No va a seguir un periodo más por un tema de edad. Sony todavía tiene para dos o tres eliminatorias más, así que lo que hoy puede ser una situación adversa para él, más adelante puede ser totalmente distinta, ¿no? Porque no es que va a convivir con Fossati toda su vida en la selección. Fossati se va. 2026 a más tardar se va. Y vendrá otro entrenador y a ver cómo le va con ese entrenador. Por lo tanto, es una cuestión de paciencia. No es que el muchacho esté condenado a estar ahí en la selección con un técnico que lo recibe de mala gana, ¿no? Eso va a ser un par de años y nada más. Juan Muñoz, Benavente debería estar en la U. No sé por qué no lo contrataron. Gaby Rey. Para lo único que han servido estas fechas de amistosos es para llenar las arcas de la federación. Es verdad. A los de marketing les tienen que haber dado un bono de éxito. Mínimo. Porque vender esos dos partidos con Nicaragua y con República Dominicana, eso es una tarea titánica. Ayer vi un tuit del periodista Esteban Ávila, vamos a ver si lo encuentro por acá, que habló de los rivales de Perú y dijo una cosa que es totalmente cierta. Creo que lo voy a encontrar más fácil acá. A ver, un momento. Por acá debe estar. De repente acá en respuesta. O no lo llegué a ver, a ver. No, está acá. Ayer escribió, puso 50.000 personas en el Monumental. Él es ecuatoriano. 50.000 personas en el Monumental de Lima para ver Perú, República Dominicana. En Quito y peor en Guayaquil, ese mismo amistoso de la tricolor, o sea, de ellos, no lleva ni la tercera parte de gente. Tiene toda la razón. Y ellos están en mucho mejor pie que nosotros. Esos amistosos no los iría a ver nadie.
en otro país. Nadie. Si es Argentina, de repente si van, si es en, se juega en Buenos Aires, porque igual es por verlos a Messi, a todos ellos, tener la oportunidad de verlos, ¿no? Pero en otro país no despertarían el más mínimo interés. Y acá hemos visto, ¿no?, una fiesta absoluta. Parecía un partido, ayer parecía un partido eliminatorio. Ayer parecía un partido eliminatorio. ¿Cómo se explica eso? Es un trabajo de marketing. Algo voy a escribir sobre eso en estos días. Pero eso es un trabajo de marketing, que es un trabajo espectacular. Los, en general en el Perú, los marqueteros deportivos, los de clubes, hacen un trabajo espectacular. Los de la U, los de Alianza. Porque con el producto que tenemos, el producto fútbol que tenemos los peruanos, no da para llenar los estadios toda la semana. Ellos lo llenan. Cristal, dentro de sus posibilidades, también lo ha logrado en algunas circunstancias, en partidos ahí en el Estadio Nacional, ha llenado el Nacional. Es un trabajo espectacular. Es un fenómeno digno de ser analizado e imitado por nuestros pares de Sudamérica. No, no es normal. Paolo Guerrero mismo llegó y en su primer partido llenó el estadio. Y Paolo Guerrero tiene 40 años. Pero la fiebre de Paolo Guerrero, ¿cuánta expectativa? ¿Cuántos periódicos más se vendieron con Paolo Guerrero llegando a Vallejo? ¿Cuántos periódicos más? ¿Cuántos noticieros, programas deportivos llenaron su pauta publicitaria con ese acontecimiento? Un montón. Es alucinante. Es muy bueno el trabajo. Es muy bueno. Muy, muy bueno. A ver, somos casi 400 en vivo y en likes. Todavía no hemos llegado a los 300 likes. Los que recién han llegado, no dejen de sumar sus respectivos likes. Vamos a mirar. Nos faltan 23 likes. 22 ahora. Para llegar a los 300 likes. Estamos un poco atrasados en likes. A ver, son las 10:55. A las 11:05 minutos. Dentro de 10 minutos debemos llegar a los 300 likes. Tengo un super chat aquí. Vamos a ver de qué se trata. Antes de revisar las redes y ver si no hay alguna sorpresa de último minuto. A ver. Acá. Wilder Aguilar. Vamos a revisar. No me sale completo todavía el super chat, pero lo voy a tratar de buscar aquí. A ver si tengo mayor suerte. Sí. Dice, Italia convocó al argentino Retegui. Ah, sí, que juega en Argentina. O por lo menos hasta hace poco juega en Argentina. Claro, Retegui jugó en Tigre. En Tigre de Argentina, sí. No vi a ningún italiano chauvinista decir que no lo llamen. No, pero yo he visto. No es el primer caso, ¿eh? A ver, vamos a ver. Gracias por tu super chat. Tienes razón. Y ha hecho goles en esta fecha doble. Me parece que a Venezuela le hace dos goles. Futbolistas. A ver. Son más de lo que yo pensaba. Son más de lo que yo pensaba. Acá tengo un dato, a ver. En la Euro 2021, este tema está bonito, pero
es muy largo como para que me ponga a revisarlo aquí, pero hay un montón, pero un montón de casos. Ya, lo voy a revisar con calma después. Pero claro, el caso de Retegui, por ejemplo, es cierto, y ese juega, o jugaba hasta hace poquito, no sé si todavía está ahí en Argentina, creo que lo vendieron, ¿no? No, si es normal. Es normal. En Alemania también. ¿Cómo se llama ese volante del Arsenal? Que era, toda su familia era turca. Y jugaba en la selección de Alemania. No me acuerdo, era un futbolista famoso, ¿no? Lukas Podolski. Ese también, por ejemplo, ese era polaco y jugaba en la selección de Alemania. ¿Se acuerdan de él, no es cierto? Podolski. Había un africano que era de los mismos rasgos de Vinicius y se llamaba Asamoah. Asamoah jugó en la selección alemana. Y era ganés, Asamoah. ¿Se acuerdan o no? Cacao, era brasileño. Podolski, polaco. Trochowski, polaco también. Mario Gómez. Mario Gómez fue el 9 de la selección alemana durante mucho tiempo, era español. Pero aquí nos damos por ofendidos. No, los peruanos somos distintos. William Aguilar, entonces leí tu chat completo. A ver, Italia convocó al argentino Retegui que jugó en Tigre de Argentina. No había ningún italiano chauvinista a decir que no lo llamen. Eso generalmente ya se ve más en países sudamericanos que en europeos, ¿eh? En Europa creo que ya voltearon esa página, ya entendieron de qué se trata el cuento y no se hacen problemas. Pero acá todavía estamos con guachaferías. Depende mucho de la edad también. Depende mucho de la edad. Javier Sánchez, normalito es Peña, normalito es Valera, normalito es Cartagena, normalito es López, normalito es Trauco, normalito es Advíncula. Y ahí no dicen nada. En algunos casos, Javier Sánchez, que nos escribe desde México, algunos de los que has mencionado, no todos, son menos que normalitos. Son menos que normalitos. Pero acá hablamos como si tuviéramos una constelación de estrellas, ¿no? O sea, no, ese es normalito, ese no está para jugar con los de nuestro nivel, nosotros tenemos jugadores mejores que ese. Hágame el favor. Joaquín Libertad, Mbappé es el primero que en Francia no tiene, de francés no tiene nada. Sus padres son de origen africano. El otro día estuvo por África Mbappé, pero él nació en Francia, así es el caso de casi todos. Griezmann es otro. Franco Herrera, la federación debería de darle bonus a Son, también ha sido parte del marketing. Ah, bueno, también, es verdad. También. Su bono de éxito. Hiroshi Kobayashi, Mesut Özil, ahí está. Lo criticaban cuando perdían en Alemania. La historia es distinta cuando ganaban. Él mismo lo comentó en una entrevista. Ese era de padres turcos. Había otro más. Un volante de la misma época de él. Creo que también era turco. Los alemanes ahora para nacionalizar jugadores o buscar jugadores con sangre alemana, esos son capos. Había uno, corpulento. Tenía pinta de turco, pero no me acuerdo si era turco. También. Han tenido un montón. Andrei Vernikov, los canales de TV que tienen los derechos de televisión de la selección, los más marqueteros. Fucking Libertad, es que en Francia da igual el origen de los jugadores, basta con que nazcan en Francia y ahí los arropan. Zidane, eso, claro, él es de familia en Argelia, argelino, es otro de origen francés.
Los padres son de Argelia. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Özil, Emre Can, Gundogan. Gundogan también. Marta Morris nos está dando algunos alcances. Klose, Podolski, Klose. Klose, el máximo goleador de la selección alemana, un histórico de los mundiales, es polaco. Como Trochowski y como Podolski. Y acá, como buenazos, nosotros, no, Sone, no, ese normalito. Los alemanes que han tenido extraordinarios jugadores se han reforzado en muchas ocasiones con futbolistas que en varios casos no han sido extraordinarios, pero que son piezas que igual les servían a ellos para completar su once. O Podolski era extraordinario. Emre Can es extraordinario. No, pero hasta en los mejores equipos siempre falta a veces una pieza que no la encuentras ahí y dices, vamos a traerla, este puede jugar acá y lo completamos. Y completamos el once. Normal. Boateng, que eran dos hermanos. Uno se animó, los dos podían jugar por Alemania, pero uno jugó por Alemania y el otro por su país natal, ¿no? No me acuerdo qué país era, pero era africano. Exactamente, camerunés, creo. Creo, no estoy seguro. Italia históricamente nacionalizó argentinos desde los 30. Camoranesi, por ejemplo. Camoranesi era argentino y jugaba por Italia. Ese no es de hace muchos años. ¿Qué cosas les han enseñado el colegio a esa gente que se pone que no es normalito, no puede jugar con nosotros, porque nosotros todos somos cracks? Tite de Tambo, y ayer como siempre el Monumental se llenó recién cuando acabó el primer tiempo. Lo que pasa es que para entrar al Monumental es todo un trámite, y las medidas de seguridad y el llegar al Monumental también no es tan fácil, es más fácil que antes, pero igual no es tan fácil. Entonces siempre eso pasa. Siempre. Harold Muñoz, buenas noches, maestro. Este equipo de Perú va por el camino de Reynoso. Esa línea de tres es una gelatina. No le tires tanto optimismo a la selección. A ver, Klose, Podolski, Gundogan. Sí, los castillistas son los que no quieren a Son. Ah, no, por supuesto. Si Pedro Castillo estuviera en el poder, ya hubieran impedido de alguna manera que Sone juegue en la selección. El Congreso se hubiera pronunciado, o los ministros hubieran hablado con Lozano para decirle que... Porque en algún momento el viejito Torres dijo cuando... No sé quién salió campeón. Creo que cuando Reynoso fue nombrado, creo que fue ahí que dijo, ya ven que los peruanos solo sí podemos, ¿por qué tenemos que buscar lo extranjero? Sí, claro, esos son los más bravos de todos, pues, ¿no? Esos son los de Marruecos. Esto ya lo habíamos visto, creo. Sí, tienes toda la razón, Marta. Radio Pirata, my lord. Me parece que usted se ha sumado al club de fans de Sone. No, yo no me he sumado a ningún club de fans, pero soy objetivo. Tenemos un futbolista, ya lo he repetido un montón de veces, me aflojera. Ustedes ya saben por qué creo que Sone está calificado para jugar en la selección peruana. Primero, porque juega en una liga competitiva. Y segundo, porque los que compiten con él en el puesto están de salida. Entonces, ¿por qué esperar a que ya no puedan ni con su alma y ya no puedan jugar más para recién pensar en la posibilidad de un jugador que tiene la posibilidad de jugar en algún momento en otra selección? Entonces, mejor es tenerlo de una vez con nosotros y más adelante el tiempo dirá. Pero con conocimiento de causa, en Estados Unidos, como aquí hay al club de fans, buena beta. Pero con conocimiento de causa. En USA, como aquí, hay abogados que hacen magia. Polo está en la copa. No sé si en Estados Unidos se parezca al Perú en materia judicial, ¿eh?
No sé. Yo tengo mis dudas. Si fuera así, Burga no hubiera estado preso. Bueno, no, corrijo. Burga estuvo preso acá. ¿No? Bueno, sí estuvo preso un tiempo allá también. No, no, ahora que me acuerdo. Estuvo preso en los dos sitios. Con la plata que tenía podía haber hecho magia también. Claro, son temas distintos, ¿no? El tema de Burga iba por otro lado, que no tiene nada que ver con temas conyugales, ni de agresiones, ni de pensiones, ¿no? Pero si los abogados de magia, Blatter, Figueredo, todos esos, no hubieran terminado presos. Y terminaron presos. Fucking Liberty, sobre Sone, Pedro García le tiene tirria. Sí. Bueno, no sé. Cada vez que puede le manda una chiquita con la padula. Al inicio fue igual. Me acuerdo. El tipo es reincidente. No entienden que estos muchachos tienen sangre peruana. No lo entienden. No, no solamente los que mencionas, hay muchos que no lo entienden. Muchos, muchos, muchos que no lo entienden. Gaby Rey, esa es la mentalidad del nacionalista y el mediocre, y no entienden que vivimos en un mundo globalizado. Exactamente. Y el fútbol ya se ha puesto a tono con esa realidad. Una de las pocas cosas rescatables del fútbol es que se ha puesto a tono con esa realidad de la globalización. Cosa que ha beneficiado a muchas selecciones que, sin ser muy competitivas, han podido alimentarse, entre comillas, con jugadores que, sin ser nacidos en su zona geográfica, han reforzado esas selecciones. Ratenga, señor Carlos, no sé si es por el licor que recorre mis venas, pero siento que es mejor ir pensando en que no iremos al mundial. Así el golpe será menos doloroso, y si por un milagro vamos, mejor. Bueno, hay mucha gente que piensa así. Yo considero que es muy difícil ir al mundial. No es por el presente, es por el pasado. Hemos dilapidado 6 fechas de eliminatorias. 6. Y con rivales a los que les debimos haber ganado. O por lo menos haber sacado una gran cantidad de puntos. Salvo Argentina y Brasil, ¿quiénes fueron los otros 4 rivales? Saquemos a Brasil y Argentina, a pesar que fue acá en Lima. Saquémoslo. Ya. Pero los otros rivales fueron Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela. Los 4 más fáciles. Si es que hay más fáciles. Con eso jugamos. Y solamente tenemos 2 puntos. Es difícil clasificar al Mundial. No vamos a mentirle a la gente. Pero la posibilidad de milagro está, porque al final de cuentas, como repito, son 7 los que van. Y si son 7 los que van, tú dices, ¿cómo se nos va a escapar el mundial más fácil de la historia? ¿No? Este es el mundial más fácil de la historia. Fucking Libertad. Pero es que es simple deducción. Entonces, ¿por qué no juega Benavente? En Alianza tampoco jugaba. Incluso lo operaron. No, yo estoy de acuerdo. A estas alturas de su carrera, Benavente no está. Uno pensaría en recuperarla, pero sigue sin jugar en la UCB. ¿Por qué? ¿Está ok? No creo. No, yo sí creo. No, tienes razón. Solo que es difícil decirlo. Tú lo puedes decir y yo lo puedo leer, pero si yo lo digo como idea mía, siendo el moderador del programa, y digo eso, me puedo ganar un problema serio, ¿no? Gaby Rey. Arlington, Texas con Chile. Ahí está. Para los que preguntaron. Gaby Rey. En Arlington, Texas con Chile. En Kansas City con Canadá. Y en Miami con Argentina. ¿Quién irá? Seguro que el partido en Miami con Argentina van más peruanos que argentinos. No me sorprendería. No me sorprendería. Voy al de Miami, dice Enzo Bosa. Fucking Libertad. El padre de Ormeño, de origen peruano, lo conozco. Lo conozco vía videollamada. Dijo que a Ormeño le hacen racismo invertido en México porque era blanco y que por eso tardó en debutar en primera. Búsquelo si no me cree. Lo dijo tal cual. Ah, eso sí no he visto. Pero sí sé quién es el papá de Ormeño. El papá de Ormeño, yo trabajaba en un programa
con Renzo Galeano. Renzo Galeano tenía mucha cercanía. Renzo Galeano es un periodista que ahora trabaja en Infobae y que también tuitea. Alguna vez Renzo Galeano llegó a tener mucha confianza con... Y yo sé muchas de las cosas que piensa el papá de Ormeño, pero no las puedo decir porque sería una infidencia, ¿no? Son cosas que no se pueden decir. Pero el papá de Ormeño tenía una valoración muy alta a su hijo y tenía una valoración muy baja a muchos de los que para él impidieron que él jugara tanto en la selección de México como en la de Perú. Guachimán de la Videna: si Percy Prado llegó a jugar en la liga francesa, hasta yo no tomaría en cuenta esa liga cómica. Ajá. Peruano en Brasil: el grande problema es que con Burreynoso perdimos mucho tiempo, con él no le ganamos ni a San Marino. El tema es ese, como repito, hemos jugado 6 partidos que si hubieran sido buenos ante Uruguay, ante Colombia, ante Ecuador, tú dices, ah, entonces nos toca jugar 2 veces con Venezuela, 2 veces con Bolivia, 2 veces con Chile, pero no. De los 6 partidos, habían 4 que eran, los 4 tendríamos en el papel, siendo rivales directos, que haberles ganado: Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela. Y con ellos prácticamente perdimos todos los puntos. Entonces lo que viene ahora es lo más difícil. Por eso, más que por la situación en la tabla, por eso es que yo veo difícil clasificar. Vamos a ver, ¿no? Tenemos un buen entrenador. A comparación del que teníamos, como pues Fossati es Vargas Llosa, ¿no? Hablando en materia literaria, no, al lado del que teníamos, pues es Vargas Llosa, pero es difícil, es muy difícil. Algunos hacen unas matemáticas medio extrañas y dicen, no, sí, si ganamos acá, empatamos allá, empatamos en Argentina, empatamos en Brasil, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos empatar en Brasil? No es imposible, ¿no? Pero es bien difícil. Radio Pirata: objetivamente, cualquier delantero nacional que haga más goles en la liga es hoy más que Guerrero. Tiene sentido lo que dices. En el voleibol, por ejemplo, nosotros hemos tenido nacionalizadas también, ¿no? Ahí no hubo tanta chía, ¿no?, como en el fútbol. Pero hemos tenido, hasta 2 juntas hemos tenido, 2 o 3 jugadores nacionalizadas. Pero ahí no hay tanto. Pero en el fútbol no, la pelotita no, dicen, no, ahí tienen que ser todos peruanos, no. Tonterías. Gerardo Cárdenas: tenemos pocas individualidades y cuando pasa eso en el colectivo, el que debemos reforzar potenciando los rendimientos, la pregunta es ¿con quiénes? A ver, vamos a ver redes mientras revisamos a... ¿Cómo iremos en likes? Hemos pasado los 300 likes. Y vamos a mirar ahora las redes. A ver. Ah, va a jugar De Santis mañana. Por lo menos va a estar en la convocatoria. Yeriel De Santis, el venezolano peruano. Sony: estoy muy feliz por mi debut y por el cariño y apoyo. Como repito, voy a reiterarlo por última vez, al menos hoy. Eso de que yo me he subido a la... Miren, yo soy de los primeros que no apoyo esa guachafería de que tenemos este juego de sangre peruana que juega en la cuarta división de Bulgaria, en la tercera división de Georgia, en la segunda división de Kazajistán. Eso es una imbecilidad. Ahí no,
nunca van a encontrar mi apoyo con retweets, porque a mí siempre me, no sé por qué, siempre me arroban esos casos paranormales. En la tercera de Isla Feroe, a mí eso no me interesa. O en la quinta división de Alemania, no me interesa. Así sea Alemania, quinta división, no se pasen. Pues. No. O sea, esos jugadores, lo más probable es que no van a llegar a ningún lado. No, pero son peruanos, hay que seguirlos. Síguelos tú, que lo siga tu abuelita. Yo no los sigo a esos. Tiene que haber casos que verdaderamente ameriten, o sea, que tengan el mérito de ser seguidos. Un futbolista de madre peruana o de padre peruano que juegue en la primera división de Francia, que juegue en la primera división de Alemania o en la segunda división de Inglaterra, si quieren, ahí puede ser, ¿no? Había uno, Gruber, por ejemplo, que era de la reserva del Augsburgo. La reserva del Augsburgo no jugaba en la segunda división de Alemania, jugaba en la cuarta división de Alemania, pero era la reserva, quiere decir que era el equipo inmediatamente inferior al primer equipo. Pero después Gruber, no sé a dónde, ese no se le puede seguir, pues. No sé ni por dónde anda. Pero en algún momento, Fabio Gruber era. Me acuerdo que hasta hice un programa de, parecía, tú dices, juega en la reserva del Augsburgo, que es un equipo de primera división, puede ser. Pero después se descarriló y se fue. Pero el caso de Sone es distinto, pues Sone juega, si Sone jugara, pues como algunos sonsonazos que me mandan casos de jugadores que juegan en la tercera división del fútbol de Austria, eso no le interesa a nadie. Pues hay que ser verdaderamente, hay que estar muy necesitado, muy angustiado, muy desesperado. Verdaderamente ya tienes que, no sé, pues, algo anda mal en la cabeza de quienes piensan que esos jugadores son para seguir. Pero en este caso, ya, el caso de Koken, por ejemplo, que es el tercer arquero del Barcelona, porque dicen que la mamá es peruana. Bueno, si quieren síganlo, pues, pero ese chico tiene posibilidades de jugar en otras selecciones. Nosotros vamos a hacer su última opción. Si quieren síganlo. A mí la verdad que no me llama la atención, porque entiendo que ese, como Robertson, no nos va a mirar a nosotros. Tiene otras opciones para tomar en cuenta primero. Entonces están perdiendo el tiempo ahí. Pero en este caso, sí, más o menos todo cuadra, ¿no? Juega en primera, es un jugador destacado, podría decirse, de la Liga de Dinamarca, siempre sale en el 11 ideal. En Dinamarca no lo han convocado, tiene 22, 23 años, es un jugador joven, compite con Advíncula, que ya tiene como 35, compite con Corso, que tiene 34, compite. Entonces ahí hay una lógica, tiene sentido el asunto. Es por eso. No es que yo me he subido al carro, sino que objetivamente es normalito. Supongamos que es normalito. Nosotros estamos llenos de jugadores normalitos. Ah, pero los otros son peruanos, dirán, porque nacieron acá. Esas son cojudeces. Así se lo digo con todo. Esas son cojudeces. Eso es para los románticos, para los guachafos, para los cursis, ¿no? Que no, pero él conoce a, nosotros conocemos Grau, nos gusta el ceviche, el pisco sour. Eso es para los guachafos. Conmigo ese discurso no va. Ya. Ahora estábamos viendo las redes. Estoy muy feliz por el amor que he recibido, dice Oliver Sone. Sóbense, los chauvinistas rabiosos. La Padula le envió un mensaje a Gareca de cara al Perú versus Chile por la Copa. Vamos a ver qué ha dicho La Padula. ¿Supiste el resultado de Ricardo Gareca con Chile, La Padula? ¿Qué le podría decir a profe? Yo a Gareca le deseo lo mejor, a él, todo el comando técnico. Y nos veremos en la Copa. La Padula en el aeropuerto. Él no se pelea con nadie. Me hace recordar, ¿saben quién era así? Ibáñez.
Ibáñez nunca se peleaba con nadie. Ibáñez era amigo de todos. Igual terminó teniendo enemigos, no por voluntad de él, sino porque había jugadores que le tenían, por curiosamente, ¿no?, que le decían el argentino, a pesar de que estaba nacionalizado peruano. Por una cuestión de envidia, porque sus academias de fútbol funcionaban bastante bien, fueron un éxito las academias de fútbol de Oscar, no sé si todavía las tiene. Hace mucho tiempo no hablo con él. Y habían otros jugadores que tenían mucho más linaje de crack, de ídolo, y sus academias nunca funcionaron y fueron un fracaso. Entonces creo que de ahí venía el choque, ¿no? Pero él nunca se peleaba con nadie. Los otros se peleaban con él, más bien. Bueno, fueron un par nada más, no tampoco fueron muchos, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Ya. Somos más de 400 en vivo. Nos faltan 70 likes para llegar a los 400. Veamos a ver qué cosa tenemos aquí. Gerardo Cárdenas, tenemos poca individualidad y cuando pasa eso en el colectivo, esto lo vimos. Brasil también tiene repatriados. Brasil no sé. Pero debe ser la única selección, porque hasta Argentina tuvo un nacionalizado una vez. La vez pasada me pasaron la nota. Paul Mateo, Ibáñez era argentino y era normalito. No sé, pues ustedes dirán. Ibáñez en la selección no ha sido de los más grandes arqueros, pero a nivel de club ha sido uno de los mejores arqueros que ha pasado por aquí en los últimos años, y cuando vino era un desconocido. Él había jugado en, no venía de un equipo importante, ¿eh? No me acuerdo el nombre del equipo, era un equipo, no era Arsenal de Sarandí, era otro, del Deportivo Armenio venía él. Y acá resultó siendo bueno. Miren de dónde venía, el Deportivo Armenio. En este caso, que no es nacionalizado, este chico viene de jugar en la primera división de Dinamarca. No sé cómo no pueden entender eso. No. Parece alucinante. Es que si tuviéramos a Grimaldo o a Quispe jugando en la primera división de Dinamarca, todos estarían echando la baba. Y digamos, miren qué grandes jugadores tenemos, Grimaldo, Quispe, ya están en la primera división, dando el salto, cruzando el charco, ¿no? Ahora sí, de ahí ya pueden dar el salto a Alemania o a Inglaterra. ¿Estarían diciendo eso o no? ¿Dónde juegan? Uno en México, el otro está todavía acá. ¿Y nos ponemos sobrados? ya mucho, no sé, pues ya es cosa de ustedes. Joaquín Libertad, yo pienso igual, mister. Creo que los partidos desaprovechados de la era Reynoso nos terminaron para... Claro, no es la cantidad de partidos, es la calidad de partidos que hemos tenido. Esos partidos los debimos haber ganado. Si no los cuatro, por lo menos debimos haber ganado dos. Dos por lo menos debimos haber ganado. Y no lo hicimos. Si tuviéramos 6 puntos ahorita, en vez de tener 2, estaríamos muertos de la risa. Miraríamos a los rivales y diríamos, no, ¿cómo nos vamos a quedar séptimos? Pues tenemos 6 puntos, estamos ahí... Estaríamos octavos, me imagino, ¿no? No, sí, claro. Y ahora con Fossati, claro, si tuviéramos 6 puntos, el problema es que si tuviéramos 6 puntos, Reynoso todavía estaría en el cargo. O sea, era necesario llegar a esta situación crítica, extrema, penosa, lastimera, para que se vaya. Entonces, en conclusión, es, nunca debió llegar. Los culpables, no es Reynoso el culpable de esto. Los culpables son Lozano y mi estimado Juan Carlos Oblitas. Si no vamos al mundial, ellos son los culpables. No necesariamente porque se tenía que quedar Gareca, no. Lo querías reemplazar a Gareca, cobraba mucho, no te gustaba, o suponiendo lo que dicen los del lenguado, que era un vago, desfasado, ya, ok, bótalo, no le renueves. Pero por amor a Dios, trae un entrenador que sea del mismo nivel, por lo menos. Si es un poquito mejor, en buena hora.
¿no? Alguien que tenga pergaminos, alguien que haya ganado cosas a nivel internacional, pero no pues un titulito por ahí, sino que tenga cosas que exhibir en su carrera como entrenador. Tiraron por la borda todo. Todo. Y ahora estamos pagando las consecuencias, estamos cruzando los dedos para que el Nono Fossati, ¿no? Se ilumine y nos clasifique. Con todos sus métodos medios extraños, ¿no? Por ejemplo, jugar amistosos de mentira con rivales larvarios, ¿no? Con gusanos futbolísticos, y para él ese es el camino. Bueno, ojalá porque esté acertado, él tiene más experiencia que nosotros, él sabe. Él dice que jugando con esos pseudo equipos, vamos a mejorar. Bueno, pues ya será, pero por lo menos le puedo dar el beneficio de la duda porque es un tipo de un amplio recorrido y es un tipo exitoso, ¿no? Es un tipo exitoso a nivel internacional, reconocido. Fossati no es un NN, Fossati lo conocen en todo Sudamérica. Entonces, bueno, ya será, pues jugando con Nicaragua y ahora con Venezuela, y ya será. Será. Lo bueno es que la Copa América él se la toma como debe tomársela. Un experimento más. No estamos para ganar la Copa América. Eso es un experimento más. Y de ese experimento tiene que salir el equipo que en las eliminatorias verdaderamente nos dé una luz de esperanza. Que es una luz tenue, porque como repito, la situación es complicada. Tenemos 12 partidos por jugar, dos tercios de la eliminatoria, 12, parece bastante. Pero hay dos que son con Brasil y Argentina de visita. Ya nos quedan 10. ¿No? Sacamos esos dos, nos quedan 10. De esos 10, tenemos que jugar dos veces con Colombia, dos veces con Uruguay, dos veces con Ecuador. ¿Cuántos puntos podemos sacar de ahí? Yo entiendo que no muchos. Y nos queda una vez con Chile, una vez con Paraguay, una vez con Bolivia, una vez con Venezuela. ¿Cuántos puntos tenemos que sacar de ahí? Todos. Si no sacamos todos los puntos, ahí son 4 partidos, por 3, 12 puntos, más los 2 puntos miserables que nos dejó Juan Mínimo, 14. Ya, con 14 y tienes que tratar de robarle algunos puntitos pues a Ecuador, a Colombia y a Uruguay, con los que vamos a jugar 2 veces cada uno. Esa es la aritmética. Esa es la suma, así más o menos tendría que darse la cosa. Pero a Colombia, a Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay le tenemos que ganar esos 4 partidos. 12 puntos más los 2 miserables que tenemos, 14, para empezar a conversar y ahí a ver de a quién le sacamos unos cuantos más para llegar a 20. Con 20, con 21, podemos creer en un milagro. Yo creo que con 20, con 21 deberíamos quedar por lo menos séptimos, creo yo. Profe, dice Miguel Contreras, como los de Movistar son amigos de los jugadores, tienen que hablar mal de Sone. Si lo elogian, ya no le van a dar entrevista a los Peñas, Corso, Advíncula. Corso también está en esa bandita, no sé. Rubén Burgos, saludo desde Colombia. Siempre pongo tus directos mientras me quedo dormido, ya es un vicio, dice Rubén Burgos. Saludos, Rubén. Bienvenido al programa, aunque lo ves desde siempre, pero igual bienvenido al chat del programa. Te mando un abrazo. Ronald Ponce Ibáñez jugó en el Deportivo Español. Deportivo Español. Sí, Deportivo Español, Argentina. De ahí venía. De equipo desconocido, ¿no? Y acá le fue muy bien. Muy, muy bien. Lo trajeron para el Manucci y de ahí llegó a la U y después fue hasta campeón de la Sudamericana. En Argentina ni lo conocía. Cuando llegó a esas instancias de Sudamericana no lo conocía. Bueno, ya lo conocía por la selección un poco. Pero igual, así pasa con muchos argentinos que son desconocidos en su país y que se van a otros países y triunfan. Había uno en Independiente del Valle hace poco, Lautaro Díaz creo que se llamaba. No sé si seguirá todavía en Independiente del Valle. También un desconocido y resultó dándoles el título de la Sudamericana. Paul Mateo Rodulfo, ¿usted cree que en el Perú-Chile a Gareca le toque el corazón y nos deje ganar o nos va a dar una paliza?
No, yo creo que ahora con ganas nos va a dar una paliza. Ya se rompió ya se rompió la magia. Ya, la gente, él ya sabe que la gente acá lo maletea a más no poder. No va a tener. Si es que puede también, porque de repente Fossati le gana, ¿no? Pero si él puede ganarnos, nos va a eliminar, sin ninguna duda. Lois G. Cuesta ya es historia quemada. Se fue a jugar a Asia cuando le faltaba poco para nacionalizarse. Pero ya está nacionalizado, creo, ¿eh? Me parece que ya está nacionalizado o todavía no. Tengo un super chat. Ellen 2024. ¿Cómo estás, Ellen 2024? Es un super chat que dice a la letra: ¿crees que Chile llega al repechaje con Gareca? Saludos. Miren, si a mí me preguntan objetivamente cuál de los cuatro llega al repechaje, desapasionadamente, vamos a suponer que soy colombiano, ¿ya? O soy uruguayo. Yo creo que el séptimo lugar, creo, tengo la sensación que el gran candidato para llegar séptimo es Paraguay. Pero, como dije ya en su momento cuando nombraron a Gareca técnico, lo más probable es que ni Chile ni Perú vayan. Es probable, es una posibilidad. Ahora, si va uno de los dos y el otro no, tenemos novela, pero linda, 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 linda novela. Si va Fossati y no va Gareca, tenemos una novela maravillosa. Si va Gareca y no va Fossati, tenemos novela maravillosa. Más bien, si se quedan afuera los dos, no hay mucha tela para cortar ahí. Pero si va uno y el otro no, olvídense, olvídense. Esto va a ser, las redes van a ser, pero un manjar, un manjar. Gracias por tu super chat, Ellen 2024. Ahora, lo poquito que he visto de Chile, lo he visto bien con Gareca. Lo he visto bien. Gareca tiene un don especial para repotenciar viejos. Lo que ha hecho con Eduardo Vargas, por ejemplo, creo que ha sido notable. Eduardo Vargas ya era un fósil. No por edad, sino en la consideración de la gente, era un exjugador. Y lo ha puesto en forma, ¿no? Hay muchos elogios para Gareca en Chile. ¿Cómo hace? No sé. Yo creo que tiene un equipo que lo rodea que es muy bueno. Ese Santín, por ejemplo, siempre se habla de Bonilla, preparador físico, ¿no? Preparador físico, Bonilla. Nunca se habla de Santín. Y Santín ya lleva trabajando casi 10 años con Gareca, es el asistente. Nadie habla de Santín. Pero Santín debe ser un muy buen asistente. Ese en su momento, si lo traen a dirigir acá al fútbol peruano, seguramente, a dirigir no a la selección, pero a dirigir a un equipo, seguro que funciona. Debe ser un muy buen asistente. Porque yo no creo que todo el mérito sea de Gareca. Yo creo que hay un mérito de Bonillo y creo que hay un mérito de Santín. Santín nunca habla. A Santín no se le conoce la voz. Sergio Santín, jugaron juntos cuando estaban en la actividad futbolística. Eran compañeros. Me parece que en el América de Cali. Todo un respaldo para él. Algo debe tener. Algo debe tener. Rubén Burgos. Saludos desde Colombia. Ah, esto ya está. Wilder Aguilar. Menos mal que Grimaldo se falla el gol ante Venezuela. Si no, teníamos a Reynoso por toda la eliminatoria. O sea, por un lado, nos ha venido bien el tener 2 puntos, porque solamente porque con él igual no íbamos a ir al Mundial si tuviéramos 5. Nos ha venido bien porque eso significó su salida, pero igual se perdió mucho tiempo. Él tendría que haberse ido en la cuarta fecha. Bueno, no tendría que haber llegado nunca, pero ya, en la cuarta fecha se tendría que haber ido. Le pidieron y él no se quiso ir. Ahora, si Perú va al Mundial, él va a decir: yo me siento parte de ese éxito. Yo siempre dije que Perú iba a clasificar. Y si no va, van a decir: ya ven, eso pasa por cortar el proceso. O sea, no tiene pierde Reynoso, ¿eh? No tiene pierde. Donde lo haga, no lo vas a agarrar mal parado. Él igual va a salir ganador, pase lo que pase con Perú. Alberto Espejo.
Bernardo Cuesta es el peruano con más goles en la liga local y no es elegible. Eso deja a Azúcar de Manucci, que está en el puesto 15 de la tabla. Ambos con doble nacionalidad. Ah, pero Azúcar nunca juega por Líbano. Azúcar de Manucci. ¿Te refieres a Matías, supongo, no? O a Alex. Alex debe tener más goles que Matías. Tiene más años de carrera también, ¿no? No sé. Ambos con doble nacionalidad. Play Mirror, Cuesta solo puede ser convocado para el año que viene. Ajá, interesante. ¿Cómo estará el año que viene? Porque también tiene sus años. Gerardo Cárdenas, el proceso de Reynoso fue lamentable. La base con este sistema es Galese, los stoppers Corso y Callens. Ancla es Tapia. Los interiores son Yotún y Quispe. Adelante La Padula y Reina. Faltan tres. Corso y Calen. Ancla es Tapia. Los interiores Yotún y Quispe. Adelante La Padula y Reina. ¿Y quiénes son los carrileros? Los stoppers. Ancla. Faltan los carrileros. Fucking Libertine. La gente no entiende que no tenemos nada que perder. Estamos últimos. Fossati nos hace un favor. Realmente, yo creo que sí. Dirán, cobra, está cobrando. Y todo, pero igual nos hace un favor. Yo creo que sí. Porque igual, si no va, van a decir, no pudo clasificar al Mundial dos veces. Fracasó dos veces en su intento de llegar al Mundial. Ir en sumarse y recoger este equipo es tan obvio, dice Fucking Libertad. Es verdad. Paul Mateo, ¿usted cree que en el Perú? Ah, eso que se le toca el corazón a Gareca. A mí me ha conmovido la pregunta. Fucking Libertad, el amistoso de Chile es otro engañamuchacho. Los franceses no querían jugar versus Chile. ¿Por qué? Mbappé caminó la cancha y como él, varios. El gol de Chile llegó temprano, por eso luego les metieron tres peos. ¿Por qué no querían jugar con Chile? Eso sí, no me lo sé. Miguel Contreras, profe, ¿entonces seguirá llamando Fossati a Guerrero en junio? Yo creo que sí, ¿no? Tendría que irle muy mal a Pablo Guerrero para que no lo llame, pero en condiciones normales yo creo que sí. La pregunta es también, vale hacerse la pregunta. Pablo Guerrero, de acá a junio, ¿aguantará en Vallejo si Vallejo pierde y pierde y pierde los partidos y termina jugando los últimos lugares de la tabla? ¿Aguantará Paolo Guerrero? Esa es la pregunta. Porque Paolo Guerrero tiene muy baja tolerancia a la frustración. Bajísima tolerancia a la frustración. Realmente patea el tablero, no sabemos. Pero en condiciones normales, si él juega todos los partidos, y vamos a suponer que de acá hará pues uno o dos goles más hasta junio. O de repente más. En el peor de los casos, uno o dos goles. Sí, sí lo convoca. Sí lo convoca. Claro que sí. Si no, no hay mucho más. No hay mucho más. A ver, estamos viendo que Fossati convoca bastantes delanteros, ¿no? En su convocatoria inicial ya tenemos un antecedente. Su convocatoria inicial ha sido como de 7 delanteros, más o menos. O sea, él convoca como brasileño. Los brasileños, ustedes han visto, convocan pocos volantes y un montón de delanteros. Aquí en el Perú lo normal con Gareca, con Reynoso, con Chemo, con Macarián, es convocar 4. Este convoca más delanteros. Entonces, ¿quiénes podrían ser los delanteros de la selección? Yo creo que vamos a suponer que son 6. Guerrero, La Padula, Ruiz Díaz. Tiene ganas de convocar, parece, a Ruiz Díaz. Por ahí Ormeño se hace goles. A Brian Reina lo considera como amigo. Brian Reina también me parece un buen delantero. A Grimaldo no lo pongo ahí porque él lo pone como volante. Y faltaría uno más. O sea, si hay espacio para. Puede llevar a Guerrero para quedar bien con él y todavía puede llevar una amplia gama de delanteros. Ahora, la convocatoria solo es de 23 jugadores, no 25, son 23.
Entonces, como él dice, ahora tiene que reducir, y a eso que va a reducir, de los 29 que ha convocado, tiene que sacar un montón para que puedan entrar los de última hora, que son Carrillo, los que hemos visto ahora, Carrillo, Tapia, Zambrano, Aquino, todos esos tienen que entrar. Es decir, ¿dónde está mi sitio? ¿Dónde está mi sitio? ¿Mi sitio dónde? Entonces tiene que sacar un montón. Vamos a ver. Solo tenemos que ganarle a los rivales directos y robar algo afuera. Algo. Claro, si le ganamos esos cuatro partidos a los equipos que nosotros consideramos que son inferiores, no a nosotros, pero que son los rivales inferiores de la eliminatoria, son 12 puntos más 2 son 14, y ahí ya pues, a ver, si le sacas, aunque sea 6 puntos en total, 6 puntos a Colombia, Uruguay y Ecuador, de los 18 puntos que tenemos para disputar con ellos. De esos 18 puntos que disputamos con Colombia, con Uruguay y con Ecuador, son 6 partidos en total, sacar 6 puntos. Y con eso haces 20. Ahí habría posibilidades. Pero, ¿cómo serían esos 6 puntos? ¿Cómo serían esos 6 puntos? A ganar acá en Lima a Uruguay y Ecuador podría ser, pero igual se ve difícil. Ese duelo Fossati con Bielsa, qué duelo que va a ser, ¿eh? Por más que se van a abrazar y todo, pero se va a hacer un duelo de polendas. Play Mirror, espero se lesione Guerrero y se retire agradecido por lo que nunca hay que desearle el mal a nadie. Si no vamos al mundial, sí o sí tenemos que meter a la cana a Lozano, Oblita que le lleve frutas como castigo. Joaquín Libertad, Mbappé versus Chile hizo un partido de 6,1. ¿Alguien en su sano juicio se cree que ese es el nivel de Mbappé? No, Mbappé es como Messi. Mbappé juega con las manos del bolsillo cuando quiere. Por eso en el PSG yo siempre digo, a mí el PSG no me parece un equipo confiable. A veces, digo, debería ganar, ¿no? Porque no ha venido bien los últimos partidos, en este ya se lo va a tomar en serio. Pero Mbappé también sabe jugar con las manos en los bolsillos. Como Messi. Messi también cuando quiere se echa a jugar, y cuando quiere le da lo mismo el resultado. En el PSG, ¿cuántos partidos le he visto jugando para 4 puntos? Joaquín Libertad, el amistoso de Chile, esto ya está. Paul Mateo, ¿usted cree que Fossati llamará a la siguiente convocatoria a Zambrano? Sí, totalmente convencido. Zambrano va en la próxima eliminatoria, en la próxima convocatoria. Sí. Sobre los carrileros, el único que lo domina es Polo por ahora. Falta el líbero, el carrilero izquierdo, y el que está el líbero. Yo creo que el líbero va a terminar siendo, no, yo creo que puede ser Callens, pero hay que ver. El líbero puede ser Callens. César Díaz, ayer vi a un defensa en Dominicana más gordo que Loco Vargas, con razón hicimos 4. Y en Nicaragua habían por lo menos 2 jugadores de 1,50 m de estatura. Contra Nicaragua, sí, había un par de jugadores así chiquititos. Eran equipos, tú los veías y decían, estos equipos, bastaba con verlos nomás y te das cuenta que ahí algo no caminaba bien. Fucking Libertad, el diario El Equipo hizo mención de que los jugadores tenían hueva de ser convocados para jugar contra Chile, pero Deschamps se puso fuerte, quería darle prioridad a sus clubes. Ah, no querían. ¿Por qué? No entiendo. Si era fecha FIFA, los clubes no tenían participación, no, se han paralizado todos los torneos. No es que han jugado de manera paralela. André Vernikov, eso de jugar con las manos en el bolsillo solo lo vi en los supercampeones. Es un decir, pues, ¿no? Que cuando te llega altamente el partido, jugar en las manos en el bolsillo quiere decir que estás yendo
no para atrás, pero no te interesa el resultado, ¿no? Juegas sin ganas, jugar sin ganas. Efectivamente. ¿Cómo vamos en likes a estas alturas? Estamos todavía lejos de los 400 likes, son las 11 con 47 minutos y somos casi 400 en vivo. Ya, comentarios, lectura final de comentarios, pero antes vamos a ver las redes, a ver con qué nos encontramos a esta hora. Ya tuvimos los mensajes de Sone o Son y de La Padula. Ajá, Gustavo Peralta ha publicado la programación de los próximos partidos universitarios. Sábado 30, 8 de la noche, Vallejo. Martes 2, U con LDU. La próxima semana ya tenemos Copa, ¿eh? Por si acaso. El viernes 5, la U con Alianza Atlético. Miren, o sea, el 30, el 2 y el 5 van a jugar cada 3 días, ¿no? El 9, Junior contra Universitario. Y el domingo 14 juegan Boys contra Universitario. Aquí, bueno, aquí por lo menos hay un intervalo de 5 días, ¿no? Ese es el domingo 14. De ahí el viernes 19 juega Unión Comercio contra la U. Que el calendario está bravísimo para Universitario. El miércoles 24, Botafogo Universitario, en Brasil. Domingo 28, la U versus Comerciantes Unidos. El viernes 3 de mayo, o sea, este mes, los hinchas de Universitario pueden estar contentos por un lado. Van a tener a la U hasta en la sopa, ¿no? A ver, ¿cuántos partidos hay entre el 30 y el 28? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos van a tener este mes que viene. 8 partidos. Bastante, ¿no? Bastante. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Ah, lo que estaba viendo, un momento. Bravísimo el calendario, ¿no? Me quedo sorprendido. Nunca había visto un calendario tan apretado, pero me imagino que el de Alianza a veces es igual también. Vamos a mirar acá. Ya. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, sí. Cristiano Ronaldo lleva 16 millones, 1.6 millones en la muñeca. Tiene un reloj más caro que el de Dino Boluarte, dice acá Cristiano Ronaldo. Marcos López ha dejado una frase interesante, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Espero tener partidos con países de más jerarquía. La reacción de Marcos López, cuidado que no sé cómo será Fossati, pero si esto lo decías con Reynoso no te llama más. No sé si Fossati sea vengativo. A lo mejor sí, no sé. Pero creo que no has debido decir esto. Espero tener partidos con países de más jerarquía. A ver, vamos a escuchar a Marcos López antes de irnos. Ah, pero está acá. No estoy suscrito. Vamos a buscarlo acá. A ver si está aquí. Si no, piña. No podrán escucharlo. Gracias.
fotito, no se tomó nada. No, pero bueno, igual nos quedamos con esa frase entonces peligrosa que ha dicho Marcos López. Quiere mejores rivales, dice, para la próxima fecha doble. Cuidado nomás. Ya, en likes. Y nos hemos quedado a 30 likes de los 400. 30 likes de los 400. No se olviden de dejar sus likes. Gracias a todos los que se sumaron al programa el día de hoy. Nos vamos a juntar mañana. Mañana juega Alianza. Así que mañana nos veremos después del partido de Alianza. ¿A qué hora juega Alianza todo esto mañana? Déjenme ver. Un momento. A ver, aquí. Mañana juega Alianza a las 8 de la noche. Bueno, perfecto. Señores, gracias a todos por haber estado. Nos vemos mañana. Que lo pasen bien, que descansen y nos juntamos. Gracias a todos. No se olviden de dejar sus likes en el canal.